¿Estamos grabando ya? No, tranquilo. Bien, Rupert, lo escucho bien, man. Sí. Es compadre mío. Es que la vez pasada Rupert no está conectado en el Matrix, man. La última vez Rupert estaba novato en Los Gordos, ahora es veterano. La primera vez el man estaba preocupado lo que pensaba la gente. Igual estaba preocupado lo que pensaba la gente antes. Ahora, sí, sí, vale, sí. Picha. Ahora este man tiene todo el mundo gorriado, este man. Hey, weón. Todo el mundo debajo del zapato. Man, este man toca controles como si supiera algo de eso, weón. Papi, a mí me enseñó David Campos, yo no sé usted. Mae, espere, porque adelantó. Deja el teléfono, mae, vamos, mae. Mae, mo. Aquí no se puede venir ebrio, mira, aquí estamos todos buenos y sanos, lo único que... Sí. Sabes, usted fue un man. Estoy buscando los patrocinadores. Tranquilo, weón. Yo lo voy tirando. Mae, me siento como pijeado. Porque está la parte de pi. Es que está pijeado. VIP. Honey. Vital Honey o no. No, sí está. No conoce el Vital Honey. Él no conoce Vital Honey. ¡No! ¿Cómo no? ¿Cómo no, güey? Si a la doña le pegué una rafagueada con esa ficha, güey. Ya le puedo decir a usted, papi. Oh, ¿qué es conocer? La diferencia es que yo no me meto en conversaciones íntimas. Discúlpeme. Esa vara usted se lo echa a la NC. Madre, pero ¿qué es la vara, madre? ¿Las etiquetas de qué? Roosevelt, porque se lo va a devolver ahora, ¿verdad? No. Ahí estamos. Es que esa vara es freestyle. Está estar, no. Para que sepa que Roosevelt suelta merca lo de nueva. Verdad. Ok, entonces es que vamos. Todo está nuevo aquí, papi. Y una vez, new style. No, new what? New what? Gilligan Roosevelt United. Eso es el soundbite que ahora que Don Roosevelt United, y ahora lo vamos a tirar aquí para que lo conozcan. Ok. Lot of mercy. Bueno, arranquemos. Right, entonces, vamos a arrancar. 3, 2, 1. ¡Bam! ¡Bam, bam, 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 bam! 2021. Possible. Hace rato arrancamos 2021. Sí, hace rato. Febrero de 2021. No, como... Marzo. Bueno, man, this is DJ Peter Remix Perfect to the backbone of Rough and Tough, el mismo musicario de los DJs. Estamos aquí en vivo, pregrabado y directo en Los Gordos. Podcast número... No sé. 52. Estamos en las mismas en 2021, man. 52. No, estamos en las 48. Mismas. No sé. Bueno. ¿Qué dice usted? May, yo ando mucha vara. Yo estoy... Tranquilo. Vamos a hacer el pase a... co-host hoy. Qué buena, man. El legítimo periquero que vine, man. Ajá. Toledo again, el gordo carepicha. Pero y tengo a mi izquierda. Rupert seco, sin vaselina. One time. Ah, usted sabe que alguien me preguntó, ¿por qué dice sin vaselina, Rupert, man? ¿Por qué usted cree que lo dice? Porque usted dice seco. Sin vaselina. Entró seco, sin vaselina. Sí, ¿conoce? Claro, es extendiendo su nombre. Es como... No. Solo no, que no, hoy en día no usan vaselina, King. Hoy en día no. Aceite Menen. No. No están patrocinando. Aceite en Sabara. El de la caja. Verga, ¿qué? Verga, ¿va? Ah, ok, ay, entonces, mira, ma, tenemos un invitado. Déjeme hacer un poquito de introducción. Dale. Pausa a la vara, ¿me entiende? Tenemos a el Mike con las habladas más grandes de Costa. Eso lo dijo la vez pasada. Pausa y medio. Uh-huh. Habladas, Mike. Así, eso lo habladas. Digo. Las habladas más vulgares de entre los DJs de Tiquicia. ¿Entre los DJs o de todo el mundo? Uno de los DJs más entretenidos. Por las habladas hediondas que se echan. The Remix King de Costa Rica. Costa Rica's Remix King. So, después de Remix Perfecto. No, yo no soy King, tranquilo. Sí. Eso se lo dejo a él. Todo bien. Vea, el maestro Fachento. Pero a mí me dijo que Tyrese son los que hacen los remixes. Entonces, diga para Tyrese. No sé, eso es el. Vea, el maestro. Y el maestro sonriendo. Conoce. Me informaron bien. Sí, tenemos al mismo DJ Jared Mix. Es Jeremis. El Mix era el otro maestro. No sabe. ¿Por qué no Jeremista? Mix. Jeremista. Sí. Ahí sí, Jeremis. No, es Jeremista. Bueno, está bien. Bueno, señor aquí, señor. Hey, señor aquí. Oh. Ya después de los 40, no, ya señor.
¿Cómo? Ah, sí, claro. Sí. Yo soy un señor. Sí. De eso en adelante, si usted no me dice Don Toledo, bofeteada y medio. Más tenemos a Jeremías aquí. ¡Bam! Jeremías. Jeremías. O sea, yo digo que es parte 2, pero en eso los podcasts, como eran tan era tan largo el primero, sí, entonces este era parte 1, parte 2, pero fue grabado el mismo día. Sí. Y esto oficialmente es la 2, pero en... No, pero suave, es la primera vez que le hacemos segunda parte a alguien. Sí. Que va a fumar, ma. Claro. Ah, ok, qué bien. Ma quiere un puff. Él quiere fumar en Raw hoy. Un saludo para nuestros patrocinadores. Ya sabes, Raw, que solo fumamos en R-A-W. BPM Center, con todo lo mejor de sonido para el DJ. ¿Usted compra su máquina en BPM? Ma, de hecho, BPM Center es patrocinador también de DJ Jeremy. Así que lo digo. Bam, bam, bam. Monster Pizza, la moncha más a cachete, la pizza en este momento. Que ya tiene su puesto adelante. Tiene hambre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hace esta? Estoy adelantado. Dije pausa antes de eso. Roosevelt United, que nos dio los bucket hats. Si usted anda buscando sus gorras, su ibra de los gordos. Quiere verse original. ¿Eh? Roosevelt United. Roosevell United. Ah, pero, hey, sí, mae, sí, un toque. Gracias a la Chola que nos dio el guaro hoy. Usted siempre me corta cuando yo estoy mencionando las varas, man. Entonces ya. Sí, la vara, cállate, man. Entonces. Pero, bam. Ya se me pegó. La chola, Lico la Chola. Lico la Chola, esos carepichas, siempre nos da el guaro y estoy bombeado porque estamos tomando desde las 10 de la mañana. Man, y yo estoy de testigo. Bueno, desde las 8, él dice que es de las 10. Yo se lo apuesto que en el gimnasio está tomando guaro el hijo de puta. Es que es parte de la energía. ¿Me entiendes? Man, eso es un déjà vu, man. ¿Eh? Eso es un déjà vu aquí. Pausa. Man, yo no sé. ¿Por qué? Esos son mayores de edad, nada más. Yo no sé, weón. ¿Ustedes qué saben? Qué fea este man. Michael Jackson, big up on himself. Every time. Saludos para la callada de Jeremy's, porque vino encuadrillado esta vez. No, obviamente. La última vez iban a ver de pichazos. Entonces el man vino encuadrillado. Vino encuadrillado. Se trajo a los dos DJs que le enseñaron a él. Nunca. Oiga. Así yo es. Nunca había los dos DJs pichazos. Que le enseñaron a él. Porque si fuera pichazos de verdad, hubo la uno que Bax. Bueno, ahí está grande. Jackson, ahí sí se agarra. Jackson es más grande, Jackson es más grande. Eso no hay nada. Jackson tiene como 62 años y yo respeto a mis mayores. Jackson, que la vara, bien. El barbero oficial de todos. De mí no. No, porque es que el barbero oficial de los otros es Gillette. Mi barbero soy yo. No, y de no, bueno, este mae tampoco. Es que no hay nada parte que de la fresada, ya, mae. ¿Cómo pongo parte de la fresada? Sí, no, digamos, ya, pero de parte llega de los. Chante y todo, chante. Él es barbero de los que tienen pelo. Pausa. Eso es una pausota. Una madre, buena barba la de mi compa también. ¿Sí sabe cómo es? Bueno, usted sabe. No, Kendall, usted no, mae. Toledo. Ma, salud para J. Kendall, Glenn, DJ Colombo que está aquí, Tyrex, también Wakanda Team está en el área. El abogado. También, no, pues, saben toquecito. Ma, déjeme decirle toque. Algo. Fresh, saben toque, fresh. Fresh no está aquí. Ma, saben toque, fresh. Ma, estaba flaco, nada. Óigame. Después del podcast pasado que le hicimos una fiesta en Cartago. Donde era cumpleaños de Colombo. Ajá, ahí fuimos. No se me olvida, fue un despeche y medio. Mm. Y usted cantó ese día. Cantamos los dos. Usted cantó ese día. Y es que Toledo a mí me enseñó a cantar. Se sienten todos cantantes. Cantamos los dos. Ahorita nos vamos a soltar un poco de chunes, papi. Así que... Oh, está bien, ready. Siempre. 2021, ready life, ready life, bombo, claro. Mano, legalmente, usted sabe, un placer estar aquí otra vez y... Vea. Ok. Y sí, esos no, vasos... Madre, papalaxis, allá. Yo sentí la vara. Pausa. Aquí. Ok, para ver. Mami, mi vasito de los gordos. Ah, no, bueno, aquí está. No, esa es la mía, no, mami. No, coronavirus. Pásenme la piña. La piña es titular en todos los podcasts. Yo la he visto, ya no se pierde ni uno solo. No lo toque. Ese es mi chiquito. Mami, ay. De yo ya me siento un toque así. ¿Cómo está la vara de los vasos, tío? ¿Y por qué piña? Sí. Ah, remember, nigga. Vea, si usted puede enfocar ahí. Ya lo voy a poner en el Instagram. Yo le pongo el Instagram. Ahí está el Instagram, lo que quiere. Esos son los vasos de los gordos. Están como gordillos. Y usted nada más tiene que pedir la vara con la vara de Instagram que va a tirar pi, porque estoy muy loco y no me recuerdo. Con el código, A mí me gusta.
Son los gordos. Y esa vara, la gente que toma café con whisky, pueden echarlo ahí. Si lo quiere caliente, lo quiere frío, 100%. En ese momento no sos suficientemente gordo para tenerlo. Entonces. Sí, pero ya voy para ahí, no es 12 añitos y estamos en 12. Dos años en los gordos monchis y lo tengo cachete. Ma, yo le he dicho a usted, vámonos para allá y tiramos unas. Usted sabe que yo ahí me extraña, pero. ¿Pero usted cocina? Viera qué nivel, pa. Bueno, humildemente hay unos buenos arroz. Arroz con huevo. Además dice arroz, pero a puro bala. Arroz chuleta. Tough ras rice, ¿no? No, o sea, es una vara bonita. Como DJ Kual. Como DJ Kual. No. Nadie puede tocar el arroz. El arroz de DJ Kual, King. Pausa. Pero yo no lo he probado, pero pausa. Nadie. El arroz. Kual llegó y cocinó, yo ya lo dije, el mejor arroz que yo he probado en mi vida. ¿Por qué fue el mejor? Porque Mae usó manteca real de chancho. Dígale cuál sí o no, pa. Yo le voy a decir una cosa a usted, pa. Dígame, pa. Llévese ese puño cerrado hasta la casa, pa. Ahí usted va a sentirse bien en su casa. Esa es la habla de Dios. Big up DJ Kual también, siempre. No se puede. Bueno, Mopri, desde la última vez que usted estaba aquí en Los Gordos. Se nos vino la pandemia. Bueno, fue un tiempillo después, pero claro. Cuéntenos, ¿cómo le ha ido? Más gracias a Dios, bien. 2020, pintamos lo que era 2020. Todo el 2020. Antes de marzo. DJ Jeremy's. Mae, no solo para mí, siento yo, también para todos nosotros, claro, los que somos DJs, mae, claro. Y el entretenimiento, ya ustedes lo saben también que hemos trabajado juntos. Varias veces, ma, sabe que la vara se puso dura, ma. Usted sabe que, bueno. Pauso totota. Pi me dijo a mí que no puedo pausar tanto. Uh-huh. Entonces. No, eso es, lo dijo cuando entramos al 2020. Hey. Una vara así, pero seguimos. Ma, vengo un poco más como. Es que la marihuana es otra vara. Entonces yo lo que estoy fumando hoy es Moby Dick. Gracias. Pausa. ¿Gracias a quién? Al mi doctor favorito. A mi doctor favorito. 800 OIJ, dice. Papi, estamos con los mejores. Aquí está la creme de la creme. Usted sabe cómo es. Pero cuéntenos. Ve al mae, haciendo ojos de pijeo. No está nada pijeo. No, es que me siento bien en familia. Mae, como le estaba diciendo, mae, la vara, el trabajo es. Mae, literalmente se puso bien fuerte la vara, no salían uno que otro privado, varas así, entonces uno se las ingenia para salir adelante. No, pero hay un video cosas, suyo, ¿verdad? En la gadita de la abuela haciendo un despiche. Sí, ¿verdad? Eso bueno, fue al principio de la pandemia. Sí. Bueno, digamos... Eso fue, ¿se puede contar la historia cómo fue? Dale. Cállese. Ya que estamos en los fats, mae. Relata la teta, vámonos. Pero, bam. Ay, la verdad es que, mae, el video ese era viejo, mae. Entonces le querían hacer una chanchada al mae que hizo el... Qué mentiroso. Mae. Bueno, sí era. Usted tiene que ser real, como el Toledo, como Toledo en el 31 en Cahuita. Enfiestado. Es lo que es. ¿Sí? Talk the truth. Bueno, está bien. Big up Cahuitas, Chietan, Huelaba. Madre, qué guaro ese, madre. No, es decir, Toledo salió en el tele, mierda. Yo lo vi. Bueno, por eso fue, por él fue que hicieron la nota. No, pero era una fiesta familiar, güey. Bueno. Qué pichazo de gente tiene esa familia. No es mi culpa que sí, todo es que mi sí. Familia culea. Todos son pisones, güey. Ya está puro el suegro. Bueno, madre, la verdad es que... La verdad es que, madre, sí, legalmente la vara estuvo dura, madre. Y ahorita la vara sigue, pero, madre, ya la vara se está soltando un poquito más. Entonces, gracias a Dios. Madre, lo que sí es importante recalcar es que gracias a Dios no nos ha soltado la mano, ¿me entiende? Uh-huh. Aquí estamos otra vez. Vamos para adelante. Bien. El mae preparó la verdad, mae. Vio la vara. El mae llega y dice, la última vez me pichasearon con la vara de Cartel, porque el mae sigue creyendo que Cartel es número uno. No. ¿Cartel? La última vez que hablamos. Bad Bunny. No, la última vez. No, Bad Bunny es bravo, no, mae. Suave. Number one, es que, yes, no, suave. Usted la última vez dijo que Cartel fue... El
creador del danzal. Creo que fue así lo que dijo. No, 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 es que lo que yo había dicho fue que se malinterpretó porque yo había dicho... No, usted lo dijo de esa forma. Sí, por guaro. Pero ahorita estamos aquí a hachas. Estamos entonces, medio guaro ahorita, medio. Entonces, entonces, hablamos de cartel antes de que tome, mae. Sí, antes de sí. ¿Cómo está? Para mí, para mí, no sé para los demás, para mí, para muchos, mae, él es el actual rey de la vara. Y, pero no fue el creador. No fue el creador. Gracias. Yo ya lo tengo, ya lo tengo. Ve bien. Ve cómo planteado. Los gordos educan a los muchachos, así mismo es. Howell, no, no, porque empiezo a tirarle. Que abogado mío, el abogado mío está aquí. Pero bam, bam. Una broma interna. Sí, eso ya es, ya es. Pero sí, ma, aquí estamos, ma. ¿Usted qué piensa hoy? ¿Quién creó el danzal? Ma, el danzal viene de hace mucho tiempo, ma. Y ahí, ¿quién es el conforme primer? Conforme a lo que yo aprendí del podcast pasado, ma, y estudié. Sano, ma, sano, sano. Ya sano y la vara, ma. Yo me lo dejo para mí, pero yo sé que... Yo sé cómo está la vara, pero sí sé que hay un proceso ahí. Entonces. Vea, mae, se lo voy a decir así. Chamota de vela tan chico. Se lo voy a decir así, uh-huh. Mae. Hay una generación como de Toledo, Rupert y la vara, ¿me entiendes? No, 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 el mae, o sea, que tiene 2 años menos y juega, no, de chamaco. No, no, no es jugando de chamaco. Son toque. Rupert es mayor que yo. Pero lo estoy diciendo. Maquillando la vara. Ay, se siente muy bien el mae. Hay una generación también que es de Jeremy's, mae. Y en el medio de eso, pausa, por ahí ando yo, Quilo y otros DJs por ahí. Uh-huh. Es como Quoliacón está en nuestro mundo. Ajá. Exactamente. Entonces, no, cuando... Bueno, así lo va a hacer un toque. Quol, sepa que él está igual de actualizado, tal vez más. No, no, que no, yo. No, yo, no estoy diciendo eso. Uh-huh. ¿Me entiende? Porque, o sea, usted está diciendo que Pino está actualizado. No, yo no estoy actualizado. No. Sí. Actualizado, pero ¿de qué? Lo que hay que poner para que la gente matice. Ah, uh-huh. De ahí, pero ¿en qué lado del mundo? ¿Qué parte del mundo? Tiquicia. Ah, bueno, él está actualizado, man. Mejor. ¿Me entiende? Sí. Mae, usted, mae, para serle sincero, mo, esos maes se dedican a ser DJ, mo. Es que en la lista de las varas que hago, mae, DJ no es uno de los primeros, mae. Uh-huh. A pesar de que es el sicario de los DJs. No, 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 musicario. Ah, musicario, es que cambié la vara, okay. Ya actualicé, sí. Upgrade a la vara. Bien, por eso está bien. Pero, mae, hay una vara. Y cualquier hijo de puta que quiere compite. No, 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 no. No habla por mí, mae, no hablan por mí, mae, ¿me entiendes? Y la cosa es que Colombo se quiere clasear a Pi. Exactamente. Colombo es compita, Tyrex, man. Quiere clasear a Pi. Está listo para lo que sea. No. Yo no escuché lo que dijo. Lo que vi fue esto. Es que, madre, tiene la cuadrilla atrás ya. Como, madre, cualquier vara ahí. ¿Ah? No. Tyrex dice que él se mata con el que sea. Hey, sí, claro, pausa for your bombo, Cloud Boy. You're ready for everything. No, no, no. Listo para lo que sea. Así es como hay que estar. Ah, you know, say that. Pero, mae, hablando de la vara de generación vieja y generación nueva y lo que está en el medio, mae, es como una vara como... Uh-huh. Uno se tira como por pausa por los dos lados, ¿me entiende? Uh-huh. Como más vieja escuela y la vara. Los más nuevos tal vez no conocen más de la vieja escuela porque no nacieron en esa era. Y los viejos tal vez no conocen más de la nueva escuela porque ellos se quedaron ahí. Mae, y Pi, ahí es donde hay que darle, un... Hay que darle un punto a cada uno, ¿me entiendes? Porque al menos, como yo les había comentado la vez pasada, yo no nací en esos tiempos. Entonces uno ocupa cuelearse bien. Y no es culpa suya, güey. No es culpa mía. No es culpa suya. Es culpa de su mamá, güey. Ajá. Y su tata, que pisaron desde antes. Sí. Pisaron después de la... Ay, Bob, la mejor hablada del último podcast que me fuera. Es que mi mamá me decía... Es que yo me saqueaba también. Esa hablaba, mae. Es que mi mamá sabe que yo soy un... Pregúntele a Tyrex, mae. Mi mamá sabe que... Yo... No, pero usted me dijo... Ah, sí, no, yo te veo también. Me extraño. Saludos, saludos. Saludos, okay. Saludos para doña En el Cheer. Podcast pasado, mae, usted dijo... En el podcast. ¿Cómo es que se dice? Como dice la gente, en el podcast. Es podcast. En el podcast. En el podcast, mae, viejo, mae, dijeron... Que ya usted se echó unas habladas, mae. Como lo que la gente le conoce. Escuché que hay nuevas habladas, mae. Sí, pero... Le voy a decir algo. Preséntelas en los gordos. Sí, mae. Pero esas sí están un toquecito, mae. ¿Pasadas? Sí, es que, mae. Es que vergüenza. Lléguele.
suerte no, no, la madre. No, no. Hay que traer a otro mae, ¿no? Ay, ay, o sea, usted está diciendo que otro mae es el que inventa las habladas. Ese mae no, escuché, no sé. Mae no se acuerda de las habladas, véalo buscando en el cel. Mae, no, no, yo estoy, mae, yo estoy tranquilo. ¡Suéltelas! Mae, yo estoy en otra vibra. Vámonos. ¿Cómo, vámonos? Sí, ese mae vino preparado hoy. Mae, es que vea, la primera temporada de Los Gordos Mob, la gente venía y estaban se sueltos, mae, y boom. Es que esto, hoy esto, en día esto, no, mae. Esto es lo que, ya. Esto me dieron ellos que... Muy Hollywood ya, el mae, weón. No, no, es muy que Hollywood, ya la vara, este es el primer, ¿verdad? Muy Chepe Wood. Este es el primer que se repite, que, sí. Que se repite. ¿Cuántos sí van a hacer de eso? Mae, habíamos... 150 mil en la meta. Sí. Sí, esa la, okay, exacto. Ve, por eso es que siempre se tiene que tener un... No, usted donde... sabe que de los DJs en este momento, ¿verdad? De los DJs... En podcast, ¿verdad? En podcast, sí. No, que no, han llegado aquí podcast a la mesa. En podcast, dijo. Podcast. El premio Puskas, dijo. Popcats. Popcats. Mae, usted es el DJ que tiene más vistas, weón. ¿Por qué será esa vara? Mae, con controversia, muchas cosas, mae. A la gente no, suave, le gusta. Y de los DJs... que han tenido podcast, es el que ha tenido más vistas. Y por eso que tiene... su segunda parte. Su tercera parte, entre comillas, segunda. Segunda parte oficial. Vamos a hacer una hora y cada una... Bueno, no sé cuánto vaya a durar, pero los pasados 2 horas cada uno casi, ¿verdad? Ma, estábamos muy borrachos, man. Sí. Ahorita igual... Pero no, pero es de día. Todo cambia. Todavía es, mae, no. Es que usted viendo el toque, mae. Estamos, usted viendo el sol y la vara, usted se bajonea un toque. Es que sabe un toque, porque ya me cago en la puta. Mae, que unos shotsitos ahí. Sí. Ah, ya empezó mi hermanilla. Mae, necesito unos shotsitos. Hay unos chiliguaros ahí en esa hielera. Mae, ese mae. Pero para todo, ronda para todo. Y hay uno para Jackson, que Jackson chiliguaro sí puede tomar. La Chola mandó una lechita para este mae. Pues lechita no es de él. No, se llama Miguelitos. Miguelitos. El mae le mandaron esa bala a usted, la Chola, mo. pero ¿quién fue? ¿Fue una... La Chola, el mae de la Lico. Pero... Hay uno de esos vasos que están ahí. Para... No, eso no es pausa. Es que le mandaron una lechita no, pero para ¿cómo el mae. Eso mae. No es pausa a mí. Es tal vez la Chola a él. De una vez les estoy diciendo, vengo con toda mi gallá. Ahí está Tyrex, está Colombo, está el Jackson. El mae se encuadrilló la última vez, yo, vino con sí, la doña. No, sí, pero sí. Es que igual, el puro cartel, yo llego solo con la doña, ¿sabes? Cualquier clase extraña, pero no es eso. Y tengo mi abogado aquí. Yo no voy a decir nombres. No, no, suave. Ven. Suave. Saludos para The General. All right. Oiga, suave en toque. Y para arrimarle en toque, paramos ahí. Y no es casualidad. ¡Qué cara pincha! Madre, para la gente que no sabe, cuando yo tomo, me bueno, fue todo lo que me dijo. Tío, fume ahí, la verdad. Pues yo no fumo ni nada. Es para la hora de caerle bien a sus pichas. Es para caerle bien a sus madres. Ya las pichas. Big up the General. Big up the General. Pero bam, bam. Mae, ahí está. ¿Vamos? El teléfono. No le haga caso a esos maes. Mae, me está poniendo un mensaje. Vea la vara, mae. Ayer, creo que usted tenía un en vivo ahí. Uh-huh. ¿Con quién? Con el Daddy. ¿Con quién? ¿Qué leche? Yankee. No, el Daddy. No, con el Darío, con Darío. Ah. Con pita mío también. Darío, mae, Darío, aquí, aquí vamos a mencionar todo lo que tenga que potencial Teja, para en su en la Teja no saben si el mae es comediante sabe, o cantante. ¿Sabe? ¿Con quién? Sí, Daddy, con el Daddy. ¿Sabe quién es? Who the fuck is that? Yo no sé quién es. Sí, usted sí mae, lo conoce. Es que el único tiene... Daddy es Yankee para mí. No, Darío. Bueno, el Daddy de Costa Rica. Ajá, Darío. I don't know who that is, man. Tiene que ver la cara. Tiene que conocerlo. Un día vamos a traerlo. Pero es cierto que usted andaba bien enfiestado ayer, mo. ¿Yo? Sí. Jamaica bajo cero, papi. Yo siempre me la tiro en mi casa, mi brete, esa parte. Que... Ah, esto le, van a decir, ¿le van a contar el secreto? No le creo. Ese no soy yo. Mándeme la ubicación porque ando vuelto loco. ¿Ah? Ok. ¡Vámonos! Esos son los tipos de mensajes que yo recibo. Eso fue a las 8 de la mañana. Oiga, Chessy 33 y yo también vengo preparado. No me interesa si es whisky, guaro, cerveza. Sí, sí.
No pegue la mesa. Ah, saludo para perdón. Ma, ¿dónde está el chiliguaro ahí? Y la Silver. Day ground. Ma. General, what are you going on here? Ma, sí, ma. The fucking ahí lawyer. Está, ahí para la chola, pase vamos ahí. Vamos a usar los vasos de Monster Pizza. O no sea, Pepsi. No nos patrocinan a nosotros. Esa Monster Pizza. Es Monster Pizza que lo chavo. Pepsi no nos chavo esta vara. Son en toque. Pues Monster Pizza que lo chavo. Se puede salir ahí un toque nada más rápido. Señorita, él es Jay Kendall. Para que sepan. Muchas me han preguntado que si yo lo conozco y yo siempre les tiro que es primo mío. Y yo me extraña. A ver si corona. Bueno, perdón para la uña. Esa es una pausa aquí. Mano, yo tengo mi esposa, mire. Yo estoy feliz. Sí, pues hay un montón de madres que jupa, también tienen jupa árboles. Jupa árboles. No, ya. Qué eso, mala ya. Nota, madre. No, bro, qué es que ellas. Oh, suave. Voy a contarles algo. Entonces, la última vez que hicimos el podcast aquí, mi muchacho, mi compa, DJ Jermis, le digo yo. Ven. Que es Gérmenes. Jermis. Ah, bueno. ¿No? Sí, de acuerdo. DJ Jermis. Uh-huh. Ese madre se fue de aquí, le hago yo, madre, mejor que maneje su doña. Ay, no cuentes ahora. No cuentes ahora, güey. Y el madre me dijo, yo soy un profesional. No, es que yo soy de verdad, güey. Voy a decir la vara. Yo soy un profesional. Yo tomo como los grandes. Pero ellos saben que yo soy... Y yo llamé a Jermis como... A 10 minutos después de la vara. No, y ya. Y el madre me llamó y solo me dijo, hay problemas, pa. Y ya. Pero todo bien. Habían problemas de todo tipo. No, habían problemas porque habían vallas de carretera. Rupert, madre, manda huevo, porque si no hacemos el evento. Que... Pero ven. ¿Quién es más? ¿Ustedes hacen unos en vivos? Salud, pero sabe, para darle vuelta, más. Es que esta mierda por donde uno lo ponga se ve, güey. Ok, entonces, mae, pero Rasmus. Esos son vasos de Monster relax, Pizza. Relax, ya. Así, ya la. Es más, ya mandando la vara. Está eso ansioso, es pa. Pizza, papi. Salud, mae. Salud. Salud y viva para este 2021, que lo que se viene es. O sea, lo que se viene es duro. Vea, mae, me dejaron mamando duro, mae. Pausa. Yo no, fue su hermano, mae. Todo bien, man, todo bien. It's all good in the hood. Lo voy a decir algo, yo he estado viendo durante la pandemia un montón de DJs. Que, ¿por qué usted le dice pandemia? Porque es a fucking plan. Why? Todo está montado. Dígame que no. ¿Cómo es posible que en marzo del 2020 estaban hablando de la segunda ola y hoy en el 2021 ya llegó la segunda ola? ¿What the fuck them no sea segunda ola coming? Sorry. ¿Cómo putas? Saben que viene una segunda ola. Oh, ya lo venían hablando hace un año. Y se vino. No ha llegado aquí. Suave toque. No ha llegado aquí cayó, todavía. Cayó. Sí, no ha llegado aquí todavía, pero va a caer. No, pero eso está ya sí, por si las... Sí, si ya en Inglaterra los más cerraron. Usted sabe que en Costa Rica van a cerrar. Es parte uh-huh. de la vara. Uh-huh. Exacto. Al final de cuentas, si se palma. Si no, pero vivimos sin miedo. Fuck that. Disfrute su vida. Aquí estamos. Están engaletados. En el chante no sirve si no tiene huila. Se para. Buen punto. Si no tiene cuilas, fijo, basta. Es que aquí hay que ver qué se dice, ¿para o no se para? De ella depende de la miel que le vital, eche. Vital que era. Vital Honey VIP. Ma, yo estaba viendo. Ma, esa vara le espera. O sea, ma, bueno, cuando oígame. Usted ya le dice, suave un toque porque tengo la pepa barata. Ya y esa vara es porque tiene efecto y más borracho, mi hermanillo. Vea, mi hermanillo, yo estaba viendo durante la... ¿Siliguaro con qué? Con Mirad, Super Michelada y Vital Honey Team Mad. Vea, I actually got some Vital Honey for you, my brother. You need that. It's good for your dick. Yeah. You go fuck like 3 girls four, in one night. 4 or 5 times, you can't do it, man. Okay. Ahí es donde hace money pull up. Yes, man. Thank you, man. Dele, eh. No, pero... Ma, uno que han by the thing, yo sling Michael Jackson. Oh, fuck. No. Right. No, señor. Link Toledo. No me estés robando el negocio, mi hijo de puta. Ma, big everybody's baba, you know. Family ma. Thing, you know. Tyrex, Colombo, durante Wakanda. La pandemia, lo que estaba diciendo, durante la pandemia, muchos DJs tenían que buscar otra forma de estar. Sí. ¿Usted hizo otra hora, ma? Ma, claro, güey. ¿Qué claro, ma. ¿Qué hizo, ma, bueno, usted sabe Gigalo. Que uno... Y me vuelve a ver todo fachente. Santo que porque ustedes se tomaron su chiligua. Ah, ya, sí, rato, con. Gracias, de un pichazo. Pausa. Man, no lo pongo aquí, yo no quiero esa picha aquí, güey. ¿Esa pausa. Qué? Pausa. Chiquitilla, pero matona, papi. ¿Se sabe cómo es la... Yo no sé nada de esa vara. Pregunten. Bueno. Vaya eliminándome.
Háblele a todos esos playos que están allá, Chaza. Aquí no. Mae, es... Mae, Colombo se quedó callado. Qué madre, Leo. Mae, ¿usted hizo algo en la pandemia diferente a lo que usted hace? Sí, mae. De hecho, mae, no voy a tirar, ¿verdad? Sí, mucho, pero mae, aparte, para mí fue uno de los años más bendecidos, mae. Uh-huh. Para mí, uh-huh, personalmente, mae, uh-huh, porque la verdad, mae, cumplí uno de los sueños más grandes que tenía, mae. Ojalá que no sea una pausa, pero está bien. Pero, mae... ¿Cuál era el sueño, mo? No, no, ahí está, mae. Mientras yo lo viva, mae, yo estoy bien, okay, con esa vara. Picnic. Mae, yo, bueno, siempre he hecho varas de audio, mae, intros y toda esa vara, mae. Uh-huh. Vieras que, mae... Ah, bueno, los usted, sellos, los jingos y sellos, ajá, como loco. Y vieras que, mae... Bueno, hasta Colombo... Ah, pues el hombre se motivó a hacer y todo, mae. Y esa vara... Independientemente, ma, vieras que yo, ma, vieras que uno es cuando usted está en una zona de confort, Rupert y muchachos, no ma, me toque mucho la rodilla, ma, la es, rodilla, es que vieras que esa rodilla la silba, ma, se le siente bien la cabecilla de ternero. Que usted sí está guapo, ma, legal, ma, legalmente, mae, la supe hacer. Eso no es una risa, mae, es una bomba, clad, pausa. La supe hacer, mae, y vieras que me fue muy bien, mae. De hecho, bien, mae, la, mae, de verdad, mae, la clave de toda esta era, mae, es que increíblemente no, es totalmente creíble y siempre va a ser así, que Dios a usted no lo abandona, mae, por más caído que esté, mae, y eso, sepa que... Mae, y tal vez todos nosotros en algún momento lo hemos pasado en varias etapas, que Dios a usted no le suelta la mano, mae. Más cuando, uh-huh, tiene proyectos en su vida, más cuando tiene muchas cosas y él no le suelta la mano, y yo fui testigo de esa vara en un año, yeah, como el que pasamos, uh-huh, claro, entonces, uh-huh, mae, gracias a Dios, mae, y por esa vara, mae, y también eventicos que salían, verdad, esos clandestinos, a mí eso a mí no me da... Lo bueno es que usted no salía en Canal 7. Esa exacto. Picha, bueno, hasta que, bueno, ya le conté la historia. A mí no me pasó como en Cagüita con el hijo de puta ese que ¿cómo fue que salió ahí? ¿Dónde fue? Este set. Bueno, que salió en una fiesta con el hijo de puta. Pero, mae, sí, mae, bueno, todo esto ahora siempre, hasta hay que darle gracias a Dios por la pandemia, por todo, porque usted aprende, se educa, sabe qué... Que así hay, es, que no hay. Entonces, lo que sí, okay, puedo decir es un saludo para la gente que montaron la fiesta el 31 en Cahuita. ¡Bam! Porque son de verdad y montaron algo para el pueblo completamente gratis y entre familia. Entre familia. Entonces, lo que muy sí bien, le puedo decir es un, okay, salud. Salud. ¡Bum, bam! No, respect, es cualquiera que hace esa bam, 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 bam. No es cualquiera. Bam, 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 mae, lo que sí he visto en los... Todos los DJs en el 2020... Uh-huh. Se activaron online. Ajá. ¿Todos? ¿Usted vivos cree que son todos? Sí, sí, claro, sí, el 95%. Yo sé cómo que yo sí, esa vara, mo, legalmente. Al legal principio, este mae no salía. No. Calladito. Espere. ¿Cómo? Así. ¿Cómo? Usted callaba, ¿cómo, al principio? ¿Cómo usted veía la vara? A proyección, dice usted. Sí, como que, claro, dijeron usted, que cerramos la vara. Todos los, ¡pum!, DJs estaban haciendo en vivo. ¿Me entiende? ¿Usted qué estaba haciendo? Él estaba callado al usted principio. Estaba, porque sí, ma, usted es estaba callado, como maquinando, como que, porque había unos cuantos DJs, yo le voy a decir, que estaban calladitos, mo. No, yo le voy a decir una vara iniciando por ahí, ma. Vieras que es muy difícil, ma. No sé tanto ustedes, ¿verdad? Pero personalmente, ma, a mí me costó. Ma, yo, de hecho, no sé... ¿Quiénes o cuántos? Sí, sí. Está. No, por dicha, los vasos que tiene tapa. Entonces, ajá, no. Sí, exacto. Amy. Eso es lo bueno, Que si a usted se le riega, uh-huh, ¿sabe? Si a usted se le riega. Por afuera. Ajá. Ma, vieras que a eso era lo que iba, ma. Yeah, man. Para nosotros, para mí, yo había noches que, de verdad, ma, yo decía, ma. ¿Ahora qué? Había, no saben todo, que había noches que, exacto, que yo... Se me ponía la mente en blanco y yo decía, puta, ma, yo vivo de esto hace prácticamente 10 años y yo me debo a, la verdad, un montón de gente que hace que yo sea quien soy ahorita, ma, y gracias a esta vara ahora no voy a poder, uh-huh, ¿me entiende? De eso
mae, vivimos muchas personas, mae, y se siente súper feo, mae, saber que ya vos no vas a tener trabajo durante quién sabe cuánto tiempo. Todavía no hay trabajo, por lo menos para los artistas. Uh-huh. Artistas. Ya los DJs. DJs es otra ara, ¿me entiendes? Tienen, no, bueno, ah, bueno, y a lo que íbamos, ok, a lo que íbamos con eso. Hay más DJs que cantantes también, ¿verdad? I don't give a fuck, man. No, quiero decir que hay muchos todavía que están sin empleo. Y hay más artistas, King. Más el DJ artistas. Que está sin empleo hoy en día es porque no se pellizcaron, King. El artista no puede ir a cantar. Eso es diferente. El DJ puede. Bueno, no puede ir a un chante no, a un bar a cobrar, ¿me entiendes? Exactamente. Claro, un show, sí. un show. Puede ir a tocar, aunque sí. sea... Como pero pueden hacer algo. Hay muchos DJs que ya están no, reactivados a eso era lo que iba, mae. A como Pi me dijo, mae, ¿cómo vio usted la vara, mae? Pues mucha gente con cabeza, digo, bomber ahí, mae, que... Mae, ¿quién es bomber? Un compa, mae. Pero eso mae, se cagaron de risa, mae. No sé, había... Para mí, bomber eran los anteojos, ya, yeah, bomber. Mae, o sea, fue... Rupert, fue, eso fue, mae... Yeah. Una abertura, no mentira, eso fue una opción, mae. Uh-huh. Un camino, mae, para generar, del cual nosotros estamos sumamente exacto. en una zona de confort. Así ¿por es. Qué? A lo mismo que con los sellos y los toda esa vara. A mí hasta me escriben, mae, Jeremy, usted me puede grabar un audio saludando a Elena, y oh, ¿me entiende? Sí, y, sí, claro. Yo antes no hacía eso, ¿por qué? Toledo, por la misma zona de confort. Dios a usted le pone ese toque de decir, ma, bueno, usted tiene el talento para esto y esto, aprovéchelo ahí y váyase ahí, porque si usted lo, la vía de oportunidades, agárrela. Pausa. Agárrela y, ma, y ahí fuimos, fui, yo fui por esa dirección, ma, y hubo, ma, hubo Rupert. Rupert tiene hambre. Rupert, hubo un momento en el cual esa vara me tenía, ma, increíble. No, ma. No, el, la vara de hacer sellos y eso, okay. Me tuvo... A cachete, mae, pues sin mentirle, como 3 meses. Qué bueno, mae. A cachete le estoy diciendo que a mí no me faltaba arroz y frijoles y una chuletica ahumada. ¿Ahumada? Ras. No chuletica okay. fresca. Ahumada, porque es que sí. Yo creo, y era más barata, yo creo. Bueno, no. No. Sé. No. No. Las sí. ahumadas son las más caras. Las ahumadas son no, más caras. Bro, es que en el. Bueno, ahí. En ese calle, momento está en 2.300 el kilo y más por menos. No, hombre, pero en calle el don me hacía precio, man. Una nota, ¿me entiendes? Entonces, bueno, al punto es que Dios a mí nunca me soltó la mano porque me fui por el lado que él me puso ahí. Entonces yo dije, excelente. Entonces, por eso digo, ma, fue un camino, es super, y todavía es súper difícil, ma, porque de que usted, como usted, ustedes, que ma, ustedes lo vivían cuando fuimos a Cartago o eventos así, donde usted dice, puta madre, la gente nos apoya y van okay, y usted vamos ve. A ver, eso estamos hablando de, cumpleaños suyo, estamos, sí, de hablando, estamos hablando de DJs cierto. Que están en uh-huh. los... 10 primeros del país. ¿Qué pasó con los que estaban en el puesto 20, puesto 30? Mae, yo no lo veo por posición. Yo lo veo porque, mae, para mí, con todo el respeto, para mí, si usted se supone, o sea, para mí, ¿verdad? Que es... Tranquilo, mae, suéltela. Si usted se cree número uno y usted no genera ni un 5, si usted uh-huh. no tiene sus cosas vitales para vivir y sus varas, simplemente usted... Es. Pinchan. ¿Me entiende? Sí, me entiende. Exacto. Para mí, número uno es esencial ver que su trabajo le da de comer a su familia. Uh-huh. Para mí, eso me hace a mí número uno como persona, en como en mi, en mi música, en mi mundo. Claro, claro. Pero musicalmente, ma, hay muchos número uno. Ahí está Colombo, Tyrex, está ma, todo. Hay un, para mí, ¿me entiende? Mi, ellos. Y lo viven igual y piensan igual que yo. Entonces, mae, para pero, mí. Ok, eso quedamos siempre... en lo mismo, no me contestó. Y el que está en el 30. Es que por eso 40, le digo, para mí no. 50, okay, yo para, entiendo lo que él está hablando. O sea, para mí no, para mí no hay, no hay números, sino es aceptar aceptar la oportunidad que le dan, bro. ¿Por qué? Porque, mae, como yo. Yo ahorita, la verdad, de eventos, mae, y gracias a Colombo también, que ayuda a moverse, yo le ayudo a él y a Tyrex, entonces, para que nos movamos entre todos nosotros. Nos ayudamos, escucha. Tres pero, mentes bretean mejor que uno. ¿Eh? Por eso le digo. Y si mae, bueno, ahí en está. La misma vibra. Yo ahí está, ma, y estamos en la misma sintonía.
¿qué es lo que pasa, Rupert? Lo que usted me dice eso, no es por número, frecuencia. Es por quién se muerde más. Ajá. ¿Por qué? Porque un mae, ahorita yo conozco, no voy a decir nombres, pero mae, la verdad tienen más eventos que yo. No, la verdad no, pero mae, tienen más eventos que yo, gracias a Dios, mae. Y más bien gracias a Dios, mae, súper chiva, mae. No es musicalmente, porque musicalmente usted sabe que usted tiene sus, ¿verdad? Pero... Mm. Es por eso le digo que no es por número, es por la gente, digamos, que se muerde. Yeah. A decir, madre, tengo, ok, me mordí con este evento, y cuando usted los ve, tienen viernes, sábado y domingo, los tienen full up, y madre, tal vez no es la misma cantidad que usted puede cobrar, pero tienen trabajo. Ajá. Entonces, uh-huh. Y no son los número uno. Claro, no son los número 20, claro. No son los 25, pero son más que se muerden. Entonces ahí es donde yo es voy. Por, eso es por ejemplo, para mí, mentalmente, número uno son ellos. Claro. Y van a estar siempre puestos ahí. ¿Por qué? Porque un mae como yo, como los grandes de aquí, que llevan trayectoria, usted los puede ver y hay muchos que están en la casa viendo, pidiéndole a Dios y cómo hago, y hay gente que les ayuda y aquí y allá. Y de ahí, usted puede ser número, a eso es lo que voy, usted puede ser número uno, pero si usted no utiliza... ¿Me entiende? Es así, es muy, muy simple como lo voy a decir, vea. Un artista puede tener 1,000,000 de views y no le contratan ni una persona para ningún evento. Por eso le estoy diciendo. Y entonces, un Mike que tiene 10,000, ahí está chiviando siempre. Ajá. Yo se lo voy a decir así, y esta hora que quede bien grabado. Si para ser el número uno requiere no generar ni tener mis cosas vitales, prefiero ser el 90. Claro. Bam, 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 boom. Eso es una gem. Prefiero ser el 90. Entonces... ¿Me entiende? De eso se trata, ma. Por eso siempre hay que llevar. Ma, igual, cada quien tiene su tiempo, su vara. Por eso le digo, como usted me dice, fue difícil para los DJs. Y no sé, yo sé, para mí. Sí. Para mí que fue durísimo, ma, estar en mi casa sentado viendo cómo hago yo para decir, ma, puta, ahora cómo. Yo tengo mis deudas, ma, igual que ustedes, igual que todos. Tengo mi. ¿Cómo hago para pagar esto? ¿Cómo hago para salir aquí? No, sabe. Pies taplatú. No. Ah, bueno, es que. No. Bueno, ya hizo chavara. Pero, ma, como todo mundo, entonces, porque al final, al fin y al cabo, usted sabe bien que si usted no se enjarana y usted no tiene sus varas, usted no va a tener sus varas si usted no se enjarana, ¿me entiende? Y usted no. Entonces, es así. Dale cuentas, Rupert, quién se pellizca. Eso es todo. No. Lo que el número uno para mí es el que mentalmente está. Nadie dos te va pasos a regalar nada. Eso es sí, todo. Sí, nadie te va a regalar nada. O se tiene que pellizcar, hey, y a moverse. Y eso es muy interesante. Hay muchos DJs que creen. Lástima que yo no puedo trabajar, pero. Espere. Que hay muchos artistas, DJs, hernia. Cantantes, como usted quiere llamarle, mae. Y ya me perdí, mae. Estoy bien pijado. Mae, no. El mae hizo cara de que voy a hacer algo muy profundo. Algo épico, y... No, mae, se me fue. Mucha mota, mae. Miel. Es que ¿para qué fuma, mae? Es demasiado. Yo estoy bien pijado y bien tomado. Y yo. Me... ¿Cuál es la diferencia? En los ah, eventos, bueno, eso es lo que le digo. Ya, pisa con uno, pisa con uno. Eso. No, no hable porque se le vuelve a olvidar. En los eventos que ustedes hacen, permiten el 50% o 25%. ¿Cuánto es? ¿Cómo es? 50%. Ahorita el 25, pero antes era 50. Más que vea, la vara desde marzo hasta noviembre para mí fue cero trabajo. Cero. Entonces cero. Yo tenía que ver qué hacía, cómo me mordía, uh-huh. a dónde. Ahora era. Imagínese los cantantes, weón. Por cero. Ok, entonces ahora yo. Ma, vea, ¿sabe qué es lo más impresionante de esta vara? Que usted se sienta, madre. Pausa. Conoce. Usted se sienta, madre. Y usted le ha... Ma, de hecho, en pandemia, si no me equivoco, ma, pasé también por una... No, fue un poquito antes. Pero digamos, igual, vamos a comparar lo que fue una de las etapas, ma, donde usted viene 10 años corrido, llevando dándole. Una vida, dándole, trabajando duro. Yeah. Y de repente, ma, todo cae y lo hace sentar cabeza a usted y decir, mae... Hijo de puta, usted tiene también talento para esto, y tome también. Por si estaba. Porque usted, eso es una enseñanza. ¿Usted siguió como DJ? ¿O hizo cosas aparte? No, digamos, igual musicalmente. Sí, bueno, a mí me encanta. A mí me encanta la producción, a mí me encanta bueno, todo lo que tiene que ver con producción y todo eso. Y más, gracias a Dios, como le digo, a eso es lo que voy. Antes mucha gente me decía a mí. Jeremy, está el saludo. ¿A cuánto venden los saludos? ¿Qué sé yo? Sí. Silver Michel, usted sabe. Antes yo decía, mae, siento que es tontera.
¿Ahora? 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 O sea, papi, el paquete de esa vara vale $100. ¿Te rizó los pies? Es que eso es... Sí, que es parte de crecer también. Es parte del crecimiento, porque usted, mae, usted no nace aprendido. Y usted sabe bien que eso lo va a llegar no, a usted. No, y tener la capacidad de evolucionar, mae. Y también de aceptar, tener la humildad claro. De decir, mae, puta. Mae, para uno que es DJ, mae, está tocando el fondo del abismo, mierda. Al menos yo, que mae, yo a mí no me avergüenza decirlo ni nada, mae. Yo no tengo estudios ni nada, mae. Para eso voy, mae, sí. Todos aquí no voy. Tenemos estudios en pero esta somos, mesa. Al menos somos personas que tratamos de salir adelante, mae, y lo hacemos de la mejor manera que Dios nos dio el don, ¿me entiendes? Para hacerlo. Y aquí estamos. Hoy por hoy, gracias a Dios, no falta la comida, no falta nada. Entonces, por eso yo digo, mae, como usted lo dijo, no es numeral, sino es de quién. O sea, como dice el dicho, el más fuerte sobrevive, pa. Y yo he visto más que, como usted dice, que pueden ser número 30, 40. Están de número uno por su mentalidad, pa. Y eso es lo que pensando. Yo admiro y quiero seguir. No, yo estoy pensando en aceptación por parte de la gente. Es diferente que el mae que todo el mundo conoce diga Silver Michelin. Ajá, y otro mae que diga no voy a hacer una marca. Exacto. ¿Me explico? Exactamente. Mae, lo interesante okay, es esta vara, pero lo interesante es esta vara, mae, es que estamos hoy por hoy y es la primera vez que estamos realmente hablando de la situación que aquí nos en afectaba los a todos, ¿sí? ¿Me entiendes? Eso es la vara, porque yo hice hemos afectado. Oiga, no, espere, no, pero no nos con todos los programas que hemos hecho durante el tiempo no hemos hablado de este asunto. Así y es. Esto es esto y es que es que existe. Exactamente. Existe, está y lo estamos viviendo. Entonces, mae, y para la gente que ve, mae, porque esto supuestamente es que es hasta junio, julio, no sé qué, nos queda un montón de tiempo todavía por caminar. Sepan que, mae, lo primero es que, mae, ustedes tienen que saber que al que esté luchando por lo que sea, Dios no le va a soltar la mano, y se lo estoy diciendo. Sí, que no se achanten, yo, mae, que no se achanten. Pero usted tiene que también amordarse, mae. Si no se muerde, no piensa que lo va a ayudar ahí vamos haciendo a ir, nada. Ahí vamos tiene a ir, que morderse en la vara. Ahí vamos a ir al punto en el que entramos a los en vivos. Uh-huh. Ah, ok. Okay. Llegó. ¿Tiene un nombre los en vivos? Life. Ok, ¿quiénes son los? ¿Cómo es la vara del envío? Madre, que, vea, le voy a contar una anécdota muy brava, madre. Madre, muy bonita que me. ¿Había perico involucrado o no? Madre, pues puta, madre. No. Okay. Personalmente, madre, a mí y a ellos, madre, nos unió mucho, madre. ¿Ellos quiénes son? De ella, los mencionamos. Sí, a menciónelos. El Wakanda, madre. ¿Quiere pegarse un hit para la vara? Yeah. Mae, al Wakanda, los voy a mencionar porque son mi familia ahorita musicalmente y ¿ahorita también como siempre? Amigos. No desde siempre. Llevamos una trayectoria bajita, pero mae, podemos mae, decir que hasta... ahorita somos, en este momento, gracias a Dios, con la humildad todo el caso, somos lo más caliente que hay en el país. Lo que la gente quiere ver, sí, ahí sí. Está Tyrex, Colombo, Jeremy's, Marambat, DJ Pelonskia, Marambat? Freshmatic, Marambat, Don de Limón. Yo vi una vara ahí con Sadik también. Sabe, sí, papi, Pelonskia. Ah, sabe, pues yo vi que Sadik también estaba con ustedes, ¿o no? No, Sadik es muy compa de la vara y todo, ma, pero los que somos Jeremy's, Colombo, Tyrex, Wakanda, Wakanda, Marambat, Pelonskia. Okay. Somos, de hecho, nombre, saludos, estamos miércoles 13. Hoy está de cumpleaños Pelonskia. Saludos. Pelonskia. Mándale un saludo para que el hombre lo agarre respect. Y le quite el audio. Y... Pelonskia. Pelonskia me suena como una enfermedad venérea. Pelonskia. Toledo siempre quiere menospreciar la vara. Mierda, no es eso. Este no, se no es eso. Es que no. Pelonskia es bravo, mae. Bravo. ¿Entiendes? No estoy diciendo que no es bravo. Jungles and Bades. No le interesa lo que diga. Si yo voy a un doctor y el doctor le dice, le amo. Tiene un Pelonskia. Ya, respeto para Pelonskia. Pero sí, man. Respeto para Pelonskia. Yo le voy a decir algo. Yo feliz voy a decir cumpleaños, algo. Hermano. Vea, le voy a decir algo y es algo así tan real, que Tyrex no sabía que usted era Tyrex, mo. Pensé que era un blanco, man. No sé por qué, man. Chile. Sí, Tyrex es real. Y Colombo no sabía quién era. No, yo no, ma, imagínese que yo no sabía que Tyrex era un dinosaurio, ¿verdad? Es un dinosaurio. Yo no sabía. T-Rex, pero yo pensé T-Rex. Que a él le decían así porque parecía. Porque parecía un dinosaurio.
No, 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 porque la gente. ¿Y sabes qué es lo peor? Hasta hoy. Esta hora me hizo una llave, mierda. Esta hora me hizo una llave. Hasta hoy me di cuenta que yo conozco a Tyrex desde que era un mocoso. Claro. Es hermano de un gran amigo. Yo le compraba Rice and Beans a la mama los domingos en Tibás. Wow. ¿Todavía vende? Ya no está. Ya está en la United. Tyrex ahora vende otra cosa. A mi mama. Tyrex ahora vende otra cosa. No. Talento. ¿Qué les pasa, güey? Mr. Jackson vende la miel después de todo porque lo de él. Es paquete. Sí, es paquete. Ya Toledo empezó. Yo tengo el la miel de Jackson tiene sildenafil, mae. Mae, pero sí. Nosotros lo traemos directamente a Malasia. Directo. Puro. Sí. Mae, bueno, no, entonces es puro y nosotros hacemos los sobres aquí, mae, para que usted vea cómo. Las que vendemos nosotros son sobrecitos que dice Are You Rough and Tough Vital Miel. Y si no hice eso. Es paquete. Si no, paquete, weón. Bueno. Como DJ, no, ok. Entonces seguimos. Y la vara es DJ. Que... Okay. Pelonsky. DJ. Pero ustedes no tienen nombre como crew, ¿no? Sí, Wakanda Team. Wakanda. Y es de FIEMAS Wakanda aquí Team. Que está Blanco represent, está Pelonsky represent también. Hay una mezcla de mulato, mestizo con Pelonsky. Dígale Pelonsky. Es que Tyrex fue el que le puso. Es que digamos, Tyrex, Pelonsky. A mí es capaz. Es más, estamos pensando en poner los Tyrex. Si yo lo busco online, ¿cómo lo busco? Los Tyrex. ¿Cómo busco a Pelonsky? Mae, Rupert, usted tiene su teléfono ahí. Y todos los que están aquí vamos a buscar ahorita. Todos los que están viendo también busquen. Es que más no tiene saldo. Es que yo lo busque. Es más, vamos a abrirnos una paginita también del Wakanda Team. ¿Sabe por qué? Vamos a abrirnos ¿Cómo se busca el mae? Eso es lo que... ¿Pelowa? Usted no tiene su teléfono ahí, no lo puede buscar. Yo sé. Pelonsky. Pero es que el mae dijo que este mae le dijo otra vara. Silver Michel. Pelonsky. No, es que, ¿sabe por qué le decimos así? Porque es que los jamaiquinos le mandan saludos al mae y le dicen, yo, DJ Pelonsky. Entonces, la hora lo empezamos a chingar. ¿Sabe? Pero si usted lo busca, ¿es Pelonsky o Pelonsky? Pelonsky. ¡Ya, real! Okay. Eso es interno yo también. Voy al punto, caballero. Wakanda Team. Sí, punto G. Es feliz cumpleaños. Nosotros boom, bam. Siempre estamos apoyando a todo el mundo que está cumpliendo años. ¿Sabe por qué? Rupert lo conoce. Rupert sabe que el hombre es duro. Sí, porque lo más duro que hay. Hay un montón de personas que no logran a cumplir años anualmente. No, y en este momento. La misma gente está muriendo este año que el año pasado. Si quiere hablar al Chile. Pelón, estamos en los gordos podcast. En los premios Puskas estamos ahorita. Feliz cumpleaños de parte de Bam Bam Bam. No. DJ P. Dígale a este mae que diga. Brrr, dígale. Si yo digo Bam eso, Bam. Bam decir, Bam. Decir. Brr. Bam Bam. Diga brr. Diga. Brr. Diga decir P. No, diga brr, brr. Usted. ¿Ah? Ay, no le creí. Brr, bam, bam, brr. No, dígalo. No, pero voy, yo puedo. Es better bang bang. Ma, es que la verdad que bro, estamos haciendo gordos. Un día estamos haciendo un gordos munchies. Digo yo, mae. Hoy estamos haciendo. Eso, ¿sabes qué? Les voy a contar en secreto. Me acosté un día es como a las 5 de la mañana viéndome. Todavía la uña se despertó y me hace. Todavía está viendo ese playo feo. Hablando de pi. No, un mae ahí que salió. Y la verdad es que, no, pero mae, legalmente, mae, esas sopas y esa vara allá en el Distrito Federal, mae, es increíble. Distrito Federal, dice, no, señores, esa vara es directamente del mundo. Capital del mundo, Caribe Sur de Limón, shit. Digo Puerto Viejo, people. Estamos haciendo un Gordon Munchies del hombre, pero yo no sabía que Rupert era francés. François. ¿El más francés? Es que es italiano. Yo soy francés. El más llega italiano. Y hace, hoy estoy cocinando chicharrón. Agarramos el salchichón, de picha. Hoy estaba cocinando chicharrón en la casa de Rupert. Pero ¿por qué así, Rupert? Mano, yo soy un toque. Sopetas, güey. Yo necesito. ¿Qué? Yo ya me siento VIP. ¿Qué estábamos cocinando en su casa?
Toledo. Yo ocupo ir a ese rancho. Cochinito. Yo ocupo ir a ese rancho. Ese rancho, ese rancho. Ese rancho, yo ocupo ir. Pregúntele a Q cómo quedó, güey. ¿Y quién está aquí? Está DJP, Jermis, Toledo again y Rupert. En francés. Más suave, porque nos vamos a desviar del tema. Yo vengo listo y claro. Entonces, este man, yo siento que sí se espere, preparó, man. Ya espere, la vez pasada, tome, usted tómala, sabe tómala, que tómala, no. Tómala, tómala, vámonos, salud. ¿Qué solo hay, no, solo hay lechita para ustedes, si usted no quería, ¿verdad? Estamos en el Wakanda Team y estamos en los en vivos. Poquito, entonces, no, pero lo que pasa... la madre, Cari. La madre, Cari. Cari tostada. Madre. Génesis más bravo. Saludos a la chola. Fuck. La ok. Saludos de la chola. Rupert, oh, entonces. Cuidado, se toma eso. Eso es el alcohol en gel, mae. No, babe, pues dígale a este hijo de puta. Mae, para mí fue. Para mí fue vital, vital y súper, 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 mae. La verdad, yo estoy. No agradecido, pero mae, estoy. Me siento súper contento porque agarré. Pausa. Agarré, mae, y aprendí. Aprendí, como lo dijo Toledo, como lo dijo Toledo ahorita, Rupert, seis mentes, siete mentes piensan mejor que así una. Así es. Madre, pero yo estaba mientras viendo, yo estuve viendo. Mientras que estén en sintonía, ¿verdad? Que están en la frecuencia. No, pero yo estuve viendo. Porque siempre, envíos, cuando usted hace siete personas y hay dos que son mala vibra. Ay, es que nosotros nos llevamos también familiarmente. Mientras que todos están en la misma vibra. Musicalmente estamos tan en la dirección que es, madre. Bueno, Tyrex es... en una eminencia. ¿Es Colombo? ¿Es su papá? No, legalmente yo papá no lo tengo. Ay, vea, lo voy a decir. Lo voy a decir, la verdad. Lo voy a decir, la verdad. ¡Suave, suave! Sí, suave. Ese man en el último podcast dijo que Tyrex es su tata. No, él no dijo su no, tata. No, yo no dije mi tata, pero yo lo respeto a él porque para mí, número uno en el país. Ok, ¿cuál es el Tyrex? Usted es el papá, él es la esperma. ¿Cuál es el veterano de Wakanda? Mae, J. Colombo, bro. Pero no es tanto Colombo. Por edad, porque por edad tiene casi la edad mía, sino es experiencia, mae. Y eso. No, pues el primero, el primero en cono. El primero en cono. Bueno, hay. Sí, el mae. Jackson está es todo. Ya el mae está así, sí. No, a nivel de ya, ganas, sí. Tyrex se me fara. Siguiente, ¿verdad? Es que Jackson está metiéndole que es que usted no tiene pelo y no sé qué. Y le digo yo, mae, nada que ver, plaño. Ve aquí un cagado de risa, bro. Mae, no, mae, como yo le digo, mae, yo respeto a. Mae, es que vea, usted tiene que verlo por números. Eso siempre va a ser por números. La gente que conoce de verdad y usted. Que yo usted no, dice que no lo conocía a Tyrex, pero usted no, conoce no, al hermano. Y usted sabe que el hermano es. No, entonces, suave. Ok, entonces yo voy a decir. Tranquilo todos. Nadie va a gritar hoy. Solo yo. Son toque. El patrón. Uno. Tyrex lo conozco hace muchos años. Santo que salud. Pero no sabía que era Tyrex. No sabía que era Tyrex, pero sí lo conozco. Yes. Hace muchos años. Yo, salud, cuando sir. Tenía como 9 años. Desde hace mucho. Se nos va, ok. Ok, ahora sí puedo. Yes. Of course. Salud. Salud, todos. Salud y vida, lo que hay. Al racista abogado, Chon, abogado, necesito que me arregle aquello con el chante. Mae, la verdad es que... Ok. Ma, pero va a fumar hoy o solo yo voy a fumar esta mota tan rica, no. Ok, vamos, ma, no importa cómo lo vea la gente, ma. Para gustos colores, Tyrex, ma, para mucha gente, usted va a limón, ma. ¿Qué es esta picha? Y él es, un ídolo ahí con toda la gente que conoce. Yeah. Unos... Está igual porque lleva años yendo y se estudia. Man, usted siempre hace, Yo le voy a decir una cosa. Yo en Corrales, no, usted siempre está ahí, ¿verdad? ¿Dónde? Corrales. No, en yo estoy en todo lado ahí, bro. Bom, cuando voy, ma, gracias a Dios, ahí la gente me quiere mucho y me aprecia. Bom, mi videos, trabajo, ma. Unos videos, un día de estos, yo, fuck. Mae, prendido en fuego. Tyron está animando. Mae, prendido en fuego, pa. Con solo decirle que... ¿Dónde era? ¿Cómo era? Yo vi, Rupert, con solo, vea, solo esto le voy a decir. Teníamos el chante tan desbaratado que empezó a llover. ¡Duro, man! Colombo, empezó a llover duro, fue? ¿No? Pero duro. Así duro, es como ese man tenía desbaratado el chante. Bala y lluvia. No, pero suave.
En Cieneguita. Yo estaba en Suárez. ¡Ah! ¡Eso fue usted! ¡Fue el día! ¡No le creo, pa! Fue el siguiente. Fue el siguiente día después de... El primero, güey. Fue el primero. Okay, el segundo, porque yo hice el 31, usted hizo el primero. Ok, no, pero yo llegué y le dije a la gente, ma, para la gente... Porque, ma, mucha gente... Nosotros ese día teníamos un big evento. No se pudo hacer. Entonces, le dijimos a la gente que vinieran a disfrutar ese evento como si hubiera sido el 31, ma. Ma, usted le puede preguntar a cada persona que... De hecho, la gente que vea este podcast... El 31 era el mío y el primero fue el suyo, güey. Pero para no para... Pero vea la vara. ¿Quién fue que puso Lil Kill en ese video que estaba viendo? Rest in peace to my brother Lil Kill. Shit up, man. Shit up. Porque yo vi un video donde pusieron Lil Kill y se espichó es que esa vara. Esa vara parecía una ola. La gente estaba... Ay, Tyron está en un... No que fumar a mi ganja. Sí, bien. Ey, ey. Eso casi se armó un mosh. No, de hecho, yo le puedo enseñar el video a usted aquí, ma. No, donde, pero pásemelo para pasarlo en pantalla. Es que vea, yo le digo una vara. Ese pero momento fue tan... Fue, vea, le voy a decir una vara. Fue épico. Le digo por qué. Porque, ma, escalofríos viendo el video estaba yo. Ma, por eso. Okay. Pero le voy a decir por qué. Porque pusimos Lil Kill... En es Lil Kill. Shaku Kill. Shaku Kill. Pusimos Lil Kill, que en paz descanse, mae. Mae, la vara se desbarató de una forma. Y de repente, mae, cuando la vara estaba activa, hicimos. Bueno, hice una pequeña combinación de ritmos, ¿verdad? Yeah. Para activar la vara. Remix. Y pusimos la siguiente canción. Colombo estaba animando. Mae, de repente, nada más sonó el brr. ¿Qué le, Tyron, qué le pasa? Ah, sí. Ah, no, pero eso sí es cierto. ¿Qué? No, es que pusimos una canción del patrón de Adidia para no para que no haya bronca. Ese es el video. Ese es el video. Véalo ahí si lo pueden. No, pásamelo para pasarlo en vivo. Papi, eso es energía. No cualquiera puede venir y ahí, a Cieneguita, hacer eso. Eso se llama energía. Gracias a Dios. La gente que estaba en Cieneguita ese día saben cómo fue la vara. Solo ellos saben, ¿me entiendes? Por eso, voy a decir algo. Yo estaba maldito que no fui. Y ¿sabes qué es lo que más me da risa? Que el hijo de puta me manda mensajes y me dice, ¿cómo está esa vara siempre? ¿Cómo está esa vara? Y le digo yo, y como la vara, ¿me entiendes? Él está esperando que digan, más si lo están esperando, Playo, venga. Entonces, pero... Playo. Estaba apoyando al ma y el otro lo quema. Porque la vez pasada, la vez pasada le dije, ma, la vara está tuanis. ¿Y qué hizo? Jugó de vivo. No llegó. 40 años, y mi doña me dice, veamos un poco de Seinfeld. Y ahí quedé yo en la cama, weón. Mae, pero porque pero entonces, ¿para qué manda el mensaje? Mae, entonces, ese sí. Momento fue tan épico que de tanta adrenalina que había que poner pama. Se puso Adidya y empezaron... Adidya, ajá, y mae, jefe del mundo. Jefe del mundo. El mundo, mae, de los chamacos. La vara se desbarató tanto, bro. ¿Con qué? Es que hay una canción nueva que se llama Money We Love, que es con un grupo ahí que se llama Six. Squash. Ajá. If they're not six, they're my God, I know what bad for truth. El delico boy for move. En ese ya Money We Love. En ese ya Money We Love. No, pero así sonó. Mae, y donde sonó. Empezó a llover duro, pero lo que le estoy diciendo duro, de que todo el equipo de trabajo mío y todo se mojó. Era mae. Entonces yo digo la energía, eso es energía, mae. Bueno, algo tiene que haber ahí que sucedió. Pero con el rey con Yellow Man. Okay. Dígame algo, hijo de puta. El baile preparado. Ok, vamos al punto porque nos estamos desviando mucho y no quiero. Este mae es como Choché. Ese mae practicó un año entero para saber qué tiene que hacer, mae. Playo, yo aprendí, mae. Uno, cuando usted le habla a Toledo, no diga Playo. Bueno, homosexual.
Vea, Toledo, cuando la pandemia vino, mae, supimos entre todos a lo que estamos hablando de los en vivos, que mae, era una opción súper, súper genial para entretener a la gente. Suave, hermano, pero suave, yo tengo que decir algo. Yo vi una vara que ustedes hicieron en que andaban vestidos de camuflado. That's why they need Wakanda. That's why didn't have Wakanda. Qué brutos. Pero eso fue bien preparado. Ah, okay, después de eso fue. Tengo una pregunta. Qué practicado. Pueden ver eso. No, vieras que, no, pero pueden ver eso en este momento. Está online. Está online en la página de IO Entertainment para YouTube. Que se meta en YouTube. La quebraron. Quebraron. ¿Cómo es? IO. IO. No, AIO, sí. AIO. AIO. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? No sé yo. ¿Usted sabe? Sí, Facebook. Pero ¿qué significa AIO? Salto que. AIO Entertainment. Organización. ¿Y quién es? Facebook. ¿Y no, quién se llama Armamento Ilegal Organizado. Uy, que no, para. Mae mamando. ¿Cómo es? AIO Entertainment. ¿Qué significa? No sabemos. Solo el mae sabe, pero mae, fue un en vivo que nos marcó a todos nosotros. ¿Le pagaron por eso o qué? Sí. Yo me di ¿sí? cuenta la vara. Porque como es AIO Entertainment, entonces el evento fue, a eso es lo que voy. Después de ahí, mae, su vida cambió en 2020. Sí, ¿por qué? Porque, y la de nosotros, ¿por qué? Porque ya usted, un ejemplo, para ir a cierto bar o ir a cierto lugar, ellos de una vez te preguntan, mae, ¿cuánto vale ese show para darme publicidad? Okay. Entonces ¿eso se fue empezó en una casa, a ver por ahí. ¿O un bar? No, eso o... fue un estudio súper profesional. Estudio, entonces. Muy, por eso las imágenes. ¿No? Y mae, eso queda en Escazú. De hecho, las coreografías y eso, porque mae, nosotros siempre hemos sido, tratamos de ser mae muy innovadores. Siempre tratamos de ser. Tratamos de ser mae muy innovadores. Mae, Tyrex baila un montón, mae, Colombo baila, mae, canta. Ey. Pero ese mae no estaba en el Fiebre el Danza. Sí, bueno. Tyrex es el legítimo Ilan. Ese mae es el legítimo Ilan. Con D'Angelo, con Vitos. Ajá, pero de best. No, Ilan Tuan. Digo, D'Angelo, mae, Vitos también. Usted sabe, lléguenle. Aquí usted sabe. No. Henry Precise tiene su vibra. Usted es la esperma del hombre. Henry Precise es qué. Este mae es el solo. Yeah. De hecho, este mae cuando estaba en Estados, este mae estaba en Boston y ya yo estaba aquí sonando en San Pedro, en los bares, y este mae llegó y hicimos, ¿se sabe? Pausa. No sé qué hicieron. Hicimos el cataflán, se llama eso. ¿Cataflán? Flan de coco. Quita dolor, el quita cataflán, dolor. Cataflán y a partir de ahí, mae, todo se hizo. Ok. Mae, desde ese en vivo, mae, la gente vio la ola con otros ojos, mae. Uh-huh. Mucha gente obvio, mae, usted ve una cosa que okay, tiene resultados. Usted ahora que dijo, Colombo también baila. Y mucho. Bastante, Colombo baila. Bastante. De hecho, no, ahorita podemos aquí hay un no capítulo, Rupert, para que se. No es cierto. Y si mae, se puede. No mientas, mae. Ya se está estirando ahí, preparando. Colombo mae, se da pichazos con Ghetto y con Kila, güey. Pero, mae, vieras que nos abrió tantas puertas que ahorita mismo, ya en recuperación, entre comillas, de la vara. Boom. En recuperación, mae, de ya viniendo, saliendo de la pandemia y la vara, mae, nos ha ayudado tanto que ahora toda la gente quiere que vayamos todos. Mae, pero está bonito eso en crew, mae. Es que así es como es, por la eso. Fuerza, en crew, mae, no la, como unión, crew. La unión. No como crew, pero en crew. Crew. ¿Por qué? Porque lo primero que hay y siempre va a existir es familia. Yeah, tenemos man. Nuestros problemas, tenemos nuestras actitudes, okay. Tenemos lo que sea y siempre vamos a salir adelante. Okay. Después de eso, lo musical está de más porque sabemos que todos damos la talla. Entonces, gracias a Dios. En el 2021. ¿Me entiendes? ¿Dónde está Wakanda la lechita? Wakanda Team. Wakanda Team. Lo pueden buscar 2021. Ahí. 2021. No tenemos fe. Dijo Sammy Miguel Luis. Ma, mándenos un correo. Y le dice el otro. Ajá, usted tiene. Y le dice, ma, no, pero bueno, mándelo donde sea. Hay un correo donde pidan el Wakanda. Ma, pongan AIO Entertainment, AIO, y ahí ustedes se van a tirar. Oye, bueno, ya la gente que pase nos la sigue, leche ahí nos para sigue, ellos ya saben que ya han visto la vara. Entonces, después de ahí, ma, los en vivos han sido... Qué bueno, de hecho, yo hago en vivo solo
Y mae, represento la vara okay, siempre. ¿Cuántos números esos en vivos en el Wakanda Team mae, consigue? 300,000. 4,000. 4,000. En vivo. En, 4,000 en vivo. Así que el top de 4,000, 4,000, mae. Qué mal, mae. Y mae, en Instagram, dos rojos. ¿Me entiendes? Porque siempre ya está ah, el público. Ah, eso es Facebook, entonces, el, que no, son como 4,000. Okay. En Facebook agarra cuatro rojos por la vara de que, mae... Supongo, no sé en ese momento, porque ahorita Instagram es más, es la verdad. Es el top, es la red. Top. Pero ese momento en Facebook, madre, la vara estaba super top. Llegamos a 4,000, madre. Y la vara estaba entre 1,800, 4,000, super tuanis. Entonces, madre, por eso le digo, madre, después de ahí, madre, la gente... Ok, y DJ super. Juan te invitó al Warzone. Madre, sí, ¿quién? También, DJ Juan, Juan. ¿Y por qué no quería ir? Madre, está cagado. Madre, sí, sí, no. Cagadísimo era. Pero madre, no quería quemar esos dubs. Yo no sé, madre, yo digo que tiene que haber uno de Wakanda ahí representando la banda para poner respeto. No, yo pero digo. no, digamos, no hay, la verdad no hay con dubs y esa vara con dubs. ¿Sabes por qué? No hay. Para mí no. Porque nosotros no para tenemos dubs. Bueno. ¿Sabes qué la vara? Y ahí lo que manda, aquí en Costa Rica oígame, lo que manda, el que oígame, no pone dubs y no. Oígame. No, dubs no manda en este para país. Para mí, personalmente, si no está, y eso es mi lista, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Si no está Wakanda, Platinum Crew, Reggae Night Crew, Saltwood, Los Gordos, que tengo que decir, DJP. Yo me retiro. Pero esa es mi lista, carepicha. Glenn. Yo puedo decir lo estoy que yo bien, quiero. Estoy bien. No. Por lo menos, los que. Yo dije los Kenzies, ¿verdad? No, los Kenzies. Los Kenzies. O sea, estoy hablando. Hay mi como siete DJs en tarima. Máximo de mi fama. Más que yo no dije. Déjeme, cállese. Espere, ya casi. Yo necesito siete artistas. Tranquilo, papi. Y yo le digo DJs como artistas, porque los maes son artistas en poner. Sí, obvio. No. Washington can't talk in for creep, pero él sabe que cuando viene a Costa Rica él tiene que guerrear contra Toledo y P. Punto uy, final. Es la tercera vez que no escucho esto. No, él sabe. Tupac, yo creo que ya es el momento. Él va a poner la música, yo voy a hablar. Porque no es lo que. No, los dos son los dos. Tupac, no, se llama Michael Washington from Rough Park from Switzerland. Kaim is not from Costa Rica. Kaim no learn, but him no big up Costa Rica, like him have a big up Bombo Clad Costa Rica. Me say that. Porque el man. Así es la vara, entonces. Porque Michael es mi compa. ¿Usted está de acuerdo? Michael es mi compa. Pero él no dice Costa Rica en sus guerras. Switzerland. Claro, él no dice Costa Rica. Él representa Toledo, ¿y cómo Switzerland? ¿Cómo ve usted que un mae, por lo menos como Tyrex, o al menos yo, que yo me siento que yo tengo hacha para parámele a quien sea? Uh-huh. ¿Cómo siente usted que yo llegue y le diga a un mae que yo no tengo dubs y decirle a un mae que tenga dubs, decirle, bueno, venga, matémonos? En Costa Rica. Vale pincha. Claro. Vale pincha. Claro. Una vez. Vale, o sea, en Costa Rica. ¿Sabe por qué? Pero si usted lo lleva... A Europa es otra vara. Obvio. Usted lo lleva a Jamaica, es otra vara. El problema es que en Costa Rica no existe. No, es que la cultura de los dubs es un puñito muy pequeño y creo que todos estamos aquí y faltan como 10 más. Ajá. Real. Ajá. No, y hay que, digamos. Aquí usted puede poner un dub de Movado y ese me pone una canción de cartel. A nosotros nos pasó con un son de Jamaica. Este ma llegó y puso, el ma llegó y puso una canción y el ma se la respondió en el mismo ritmo. Tyrex lo estaba animando junto conmigo y espichamos. ¿Contra quién? Contra Capachat. Capachat. Y los ma. ¿Usted le ganó a Capachat aquí entonces? ¿Ah? ¿Usted le ganó a Capachat? No le ganó. Era un chingue, papo. Yo me. Sí, pero. Oye, a esos maes uno no se les puede parar jamás. No, pausa. Yo entiendo. No. Porque es que aquí sí. No, aquí hasta playo le dije. Ay, todo. Pero es que suave toque, Toledo. Es que usted se exaspera. Es que yo. ¡Playo! ¡Playo! Usted no puede. Es que ese es el problema que hay en Costa Rica. A lo que voy, suave toque, dejarme explicar. Uno no se le puede parar en Costa Rica. En Jamaica. En Costa Rica, bro, ¿sabes qué hicieron ellos? Porque ya en Chunfichun estaban feos. Pusieron un dub de cartel. Contra nosotros. Esa pincha. No, pero disculpe. El sí, dub. Papi, aquí vámonos. El dub de cartel en Costa Rica no es lo mismo que un dub de cartel. Es que pero, ¿cuánta gente había que conocía?
¿Y cuánto? ¿Cuánto? No, todo Limón. Bueno, los que conocen de Limón todos están ahí. ¿Y qué dijeron? ¿Qué le dijeron a usted? ¿Qué me dijeron a mí? De ahí, papi. Más tienen que venir a parar seguro. Y yo guardé nosotros con dopliets como esos más. En cualquier momento nos armamos. No, es que como yo le digo, en Costa Rica no está la cultura del dub. El dub no manda aquí. Exacto. Son muy pocos que conocen. Sí, y eso es la situación, ¿me entiendes? Son zonas. Bueno, no, obviamente, el patrón de los dubs, usted sabe que esa vara, okay. Obviamente... Para usted, que usted es un DJ, y yo creo que usted ha escuchado a otros DJs tocar, ¿quién tiene más dubs usted diría, en su opinión, en este Costa país? Rica, en Costa Rica. Madre, vieras que vea, legal le va a hacer ahí, bueno, DJ Jeff, ¿verdad? Fatman Jeff, yes. Ajá. Para mí. O sea, jingles no cuentan. Sí, dubs. Yo les he escuchado varios a ellos. Qué pillado estoy. Mae. Qué rico, ¿ah? Mae. Yo, Moby Dick es un. Mae, es que legalmente, vea, le voy a decir una cosa, Toledo. Aquí tener. Digaos. Siendo pliets, esa era para mí. Con todo el respeto, mae. Esa era no es nada, mierda. Okay, y menos. Bueno, ¿para qué? ¿Quién? Ese que tiene más para usted. Para usted, no. Lo que usted ha escuchado. Para mí no hay nadie más. No, legalmente. No. He escuchado, vea, de dopliets que tenga así, que le he escuchado, que tira Akon. Akon. Sí, señor. Sí. Yo creo que... Akon have the most man. Dubs. Yo creo que sí. Y buenos dubs. Y tiene unos falsos ahí, pero no. Ah, es tranquilo. Bueno. ¿Cómo cuál es falso? Como no, unos de que dice que es de Rihanna y no es falso. Era. No, es falso. Sí, recognize esa song, que la... ¿Entiendes? Sí. Bueno, yo pensé que era, pero... No. Bueno, aquí hay uno de los conocedores que dice que... Pero bueno, yo igual respeto... Yo quiero que Akon responda el video y que... No, si yo se lo dije en la cara. Yo se lo dije en la cara en el podcast de él. Y él sabía que fui el único que yo sabía la vara, pa. No. Sí, porque Pisay, ¿quién fue que se lo hizo, pa? Yo, la verdad, el que tiene más dubs en Costa Rica, really... Para mí es DJP. No, yo no tengo un. Pero es yo que. Estoy es Toledo, que Toledo, ¿cómo usted se va a mover? Okay. ¿Cómo usted se va a mover en la calle si usted se dedica a otra cosa? Usted, digamos, un ejemplo. Yo siendo DJ, promoviendo reggae dancehall music o cumbia, lo que sea, yo tengo que darle a conocer a la gente que yo tengo todos esos dopliets. ¿Quién le consiguió los dubs a Pi? Toledo, de ahí, güey, ¿quién más, güey? Yo sé lo que el Cali. No, yo creo que fue Jackson. Yo creo que fue Jackson. No, ah, no. Ya la sé verdad, quién fue. La verdad fue Crespi. No. Crespi aquí no consiguió ni picha. Madre, para mí sí. No. Fue. Sí, para mí también. Para mí también. Madre, yo siento que fue el abogado. Saludos, Crespi. El abogado fue. Ey. Hola. Hablando al chile. El abogado mío fue. The General me ha conseguido más dubs que Crespi. Ok. Pero se tiene que ver una vara. Crespi, aquí, legalmente, en lo que él habla y lo que muestra, es el rey de los dobles. Digamos, al menos yo que soy Remix King, junto con Tyrex, podemos decir que somos los que trajimos ese movimiento y somos los reyes de esa vara, porque hay un... No puede ser. Vamos a aclararlo. Habían muchos antes. Pegamos el estilo nuevo de Remix aquí. Ok, está bien. Pegamos el estilo nuevo, el estilo de cómo remixeamos nosotros aquí. Sí. Está bien. Para que no haya problemas. Vamos a hacerlo ahora. Fumemos un poquito más de mota, tranquilo. Yo no sé si agarrar a Toledo o dejarlo. Sí, es que este madre se muerde por todo, gente. No le den pelota. No, señor. No, es que usted no deja que me explique. No, por eso. Uno, tres, ok. Sí. Déjelo que respire. ¡Tiempo! No hay corte. Toledo, vea. El estilo de Remix, Tyrex. El estilo. No, yo lo voy a decir de un DJ. No, el estilo para de ustedes. DJs. No Remix. Okay. No Remix. El estilo que ustedes hacen con así, el chap. En el chat que usted hace dos barras aquí en chat y cambiar y tener la vara lupeado para... Mae. Buenísimo. Mis respetos para eso. Porque eso ustedes... No se, pero espérese, eso no se le llama remix. Pero entonces vaya y se mete por lo menos a SoundCloud. Revisa DJ Jeremy's Castle o Jeremy's Castle y se mete donde dice Dancehall Deluxe. Y ya. Y listo.
Pero yo no estoy, yo okay, me puse, yo estoy a mí, bigopeando, a mí, sabía, okay. ¿Verdad? Lo estoy bigopeando. No, sí, por eso, es que, no, lo es que Toledo, no, 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 olvídese de Toledo y Rupert, está hablando ay, como ¿por qué un... me mete a mí no, esta no, no, pincha? No, oiga, yo, Rupert, mira. Hablamos de, yo soy un Mike que hace remixes, entonces yo sé yo lo que sé. Lleva. Yo sé. Y sabe que una capela no se puede montar solo. Sucia. Pues usted sabe. Exactamente. Entonces, dígame cuando yo puedo hablar. Llámame aviso. Solo no se me cague porque vengo preparado. Se puede preparar todo lo hable, que usted quiera. Hable, yo hable, sé entonces, lo que usted habla. Hable. Yo. Usted no puede decir que usted es el creador del remix. No, el Mike acaba de... No. De decir la vara como es. Solo no se vayan en el a ride. Mí me pele, escuchen lo que digo yo, por favor, man. Vea, lo voy a volver a decir rápido. Cuando Tyrex vino, ajá, que era mi hijo. Ay, en Play. Nada que ver. Mae, empezamos a promover una vara. Quieran llamarle. Quieran llamarle como le llamen, remix o lo que sea, revoltijo, lo que refix, sea. Refix, lo que usted quiera decir. Ok, lo que sea. O ensalada rusa. Ok, ese estilo lo pegamos. Podía haber estado ya. Es que vea, yo le voy a decir una cosa. Es igual con las habladas suyas. Ok, podían haber estado desde hace años porque las pegó fue Ari Yankee. O sea, ¿pero la pegaron en qué año? Donde, sí, pero usted es un rockazo. No. Estoy hablando yo no soy DJ. Yo estoy hablando 2003 no entre los DJs. DJ. Entre los DJs, yo nosotros no pegamos DJ. La banda. Ok, déjeme explicar. Espere. Yo lo voy a decir. Estamos hablando en Costa Rica, que ellos pegaron ese estilo. Yo como DJ no lo conocía antes, sino era por parte mío aquí. ¿Me entiendes? Estaba pegado. Eso. No, pero no, underground. Porque las varas mías se vendían internacionalmente en es una lo página. Único que yo voy, se pegó pero, por nosotros. Pero punto. Lo que estoy diciendo. No estaba hecho. No, estaba hecho. Sí. Un tico haciéndolo. No estamos hablando de otra gente es que afuera. Toledo, estaba hablando es que Toledo tico. Lo mezcla con Jamaica. Vale. Espere, imagínese que nosotros lo agarramos. Yo no he hecho ni pizza, wow. Vea, yo estoy ayudando. Ese man agarra la lengua y está baratándolo con sus fucking encías y nunca se... ¡Cállese, weón! Hable. Man, tiene que explicar. Déjeme explicar porque yo entiendo exactamente lo que este man está diciendo, pero no está poniendo tico adelante eso. Tico. Y eso es esa explicación. Dele. Tranquilo. Permítame. Estamos en familia, No, ese es mi compadre. La diferencia aquí es... Aquí estoy, hermano. Este va... Este va... Yo y compi. Toma guaro. Recuérdese lo que dijo el psicólogo. Feo. Respire. Para mí... Papi, yo solo me estoy sacudiendo. Problemas de atar. Él tiene problemas. Es en serio eso, hermano. No, antes. Yo he pasado por terapia. Everything is cool. I love you, man. Vea. La vara del free... I understand what he's talking about, the remixes. Claro. Te entiendo. En la nueva era, en la forma que lo mezclaron. Pero sigue teniendo. El malo sí, dijo bien. Sí, estoy mal. Sí, eso fue lo que dijo. El malo sí, dijo digamos, bien. Okay, Jeremy dijo para eso mismo. Solo diga sí o no y cállese. No, el malo dijo bien. Diga sí o no. Sí. Eso sí. Es lo que dijo él. Ajá. Él ocupo dijo ocupo eso. Que él lo diga. Sí, a todos. Pausa. Por 20 millones. Mae. Ya casi echamos a eso. Jeremías, ya tenemos que hablar de eso ya, mae. DJ por Peace. 20 millones de dólares, en serio. Ok, man. Vamos con eso. Tranquilo. No se desvíe el tema, espero que este más... No, ya lo dijo. Usted ya no me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer en mi fucking show. Por 20 millones de dólares, vamos a ver si te podemos llegar a la respuesta oficial de la primera, del primer podcast. Es que hay que desviarse porque es no, que... No, vamos a desviarnos y volvemos. Si alguien te entrega 20 millones de dólares aquí en la mesa... ¿Qué hace usted? ¿Usted diría que sí o no dependiendo? ¿Qué hijo de puta? Jackson, ¿usted qué haría? Bueno, yo voy, pero... Este tiró la vara al compañero. Tome, po. Al único que no ha tomado. Comodín. Pero es para llamar a mi mamá. Si alguien le pone 20 millones de dólares... Mami, tengo un problema. Me están ofreciendo 20 millones. Si ¿qué hago? Si alguien le pone $20 millones y le dicen a usted, vea, mo. 20 millones de dólares. ¿En check again? Pero le dicen,
Él sí. Sí, Kendall. Por 20 millones. Se cose el culo. Sabe. Se cose el culo. Es que depende, negro WhatsApp o no, no sabemos. Por este. 20 millones de dólares. Alguien se lo pone aqui y le dice: mi hermanillo. Eso es su. Tú eres mío. Mi hermanillo no, que sería cool, man. Sí, que le diga: vea, caballero, le traigo esto, esto y esto. Sí. ¿Los acepta o no? Así. Ajá. Por lo que sea, lo por que una sea. Noche. A la puta. Bueno, es que usted tiene que ver que qué tan guapo es el mae. Porque si está rico, si está rico, vámonos. Que esté todo cuadrado y todo. Y si no, miel vital honey. ¿Saben qué? Pausa, mi abogado. Ya no, mi abogado suave, se quitó los zapatos. Mi abogado se quitó los zapatos apenas vio que Toledo empezó a hacer feo. Suave, entonces, suave, para que sepa. Vamos a cambiar la pregunta. 40 millones de dólares. ¡Por el doble! Nadie va a pagar suave, 40 doble, millones de dólares. Este nadie va a pagar 20 millones. Tan ricos estamos, playa. Ya. 40 millones. Déjeme decirlo. No. ¿Y por qué lo dijo? 40 millones de dólares con Vital Honey incluido. O sea, le van a desbaratar el intestino. No, pero a usted. A mí no. No, yo estoy esperando a ver qué me van a proponer. Y se le dicen a usted: tome 40 palos de dólares con Vital Honey. Media hora antes. Media hora antes. Por una noche. What you'd say? 40 millones de dólares. What you'd say? Mi respuesta es de picha. Bye, ese bye, este bye ha tocado todos los bases del mundo, bye. Este bye, bro. Primero, el único que hace esas preguntas. Yo no. Salud, ¿sabes por qué? Salud, al final de cuentas, yo sé que eventualmente, si todo va como yo quiero en mi cabeza, I will make them fat, million in a big man. Por 20 minutos. I don't give a fuck. Yo prefiero hacer. Bueno, yo voy. Yo prefiero 20 años de brete. Y recoger esos 40 mil. Yo sí voy. No, pero yo Kendall, sí no voy a responder cállese. Parecido a lo que él dijo. Kendall, cállese. Ya sabemos que sos playa. Usted lo haría por 250 mil. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Toledo siempre Rupert, tiene esa pregunta en la mente, Rupert, mae. Sí, está como raro, ¿ah? ¿Eh? Pues es que usted tiene esa plata para ofrecérsela a alguien. ¿Qué pinche se vea, le voy a decir una vara. Le hicieron la propuesta y está en duda. No, le digo una vara a Rupert. El hombre está tirando al aire a ver quién agarra para medir. Más si hijo de puta se va por esto. No, si ya me dice que sí, yo voy. No, señor. No, señor. Yo sí le voy a responder. No, yo sí le voy a responder. Y no, mi respuesta ahorita mismo, por lo que mi vida me ha dejado hacer, y mi respuesta es no. Mi respuesta es 60 millones. Dice mi respuesta es no, porque sin tener que hacer eso, tengo todo lo que quiero. Arroz. ¡Bam! Bien, arroz y fucking frío. Ok, no, tengo una pregunta. Un año, Udo, practicando la respuesta. Madre, familia sana. Tengo una pregunta para usted, Mo. No ocupo eso porque tengo al final de cuentas, quiero. La plata vale picha. ¿Me entiende? No, picha es lo que le iban a dar por los 40 millones. Mal, pero déjeme. Oiga, Pi. Oiga, ¿qué cuánta picha vale eso? Vea, déjeme preguntarle algo. Espera, déjeme preguntarle algo. Porque veo a su Jackson, compa. Jackson, mire. Veo Jackson aquí. Veo Jay Kendall, usted en un pasado. Yo, Quilo. Mucha gente está pintando el pelo, mae. ¿Por qué la vara? Porque en pandemia usted se tiene que tirar a antes todo. Antes de pandemia. Pausa. Ok, gracias por la fucking pausa. Pausa, porque este pero pausa puta. A la pausa. Porque, mae, hay mucha gente que tenía ese prototipo ya establecido, pero no le daban tanta bola. De hecho, ayer yo vi unos cuantos historias de Instagram donde un mae que es bravísimo para esa vara está en su vara. No, con igual los futbolistas andan en ese viaje. ¿Para qué vara? Ah, para la pintada de pelo. Bueno, para sus dones, okay. Para, bueno, si para hablamos, hacer que sus dones. Si hablamos crezcan. En hoy, en los 90s, el Elephant Man se pintaba el pelo. Uh-huh. Sí. Sí, pero no era. Bueno, no sé. Bueno, no sé si ahorita es moda o no. No, antes no era. Antes no era moda. Jamaica ya hace rato hacían esa vara. No, es que ahorita no, está como de moda, ¿verdad? Como okay, que todo mundo, okay. ¿Está de moda pintarse las uñas? No. No. Bueno. Gracias. Bueno, no voy a decir sí, más. Bueno. ¿Qué es su punto de vista más que pinta las uñas? Eso es gusto, Pi. Gusto.
Es un gusto de qué. No, pero eso en toque, sí. Eso es. No, pero yo no me las pinta. La verdad, yo no me las pintaría. Okay. Y yo tampoco. O sea, no. ¿Y se las pinta de un color o con diseños? No, con ninguno, playa. Con ninguno, okay, con ninguno. Ok. Es que más. Eso cuando... es su punto de vista en la vara. No, no, este más se les pinta con un arma. Ya. Okay. Sí, con una K ahí, la vara. Una. Un rubo, el mae. Panocho, ahí. Una eso más tendría. Chiliguaro. Oh. Y le dice, mami, vea. Nos clito, y un panochote, y un clítoris aquí, todo salido. No, el panochote en el dedo gordo. Sí, porque ahí hay el chayo. Sí, mae. No, les iba a decir algo. Estamos hablando una vara que nos salimos del tema totalmente del Wakanda que estábamos hablando. Ah, okay. No, sí, okay. Yo pero pensé que ese tema se terminó. Para que vean que esto es freestyle. No, es que lo que les iba a decir era que esa vara le ayudó a mucha gente. Es que dicen que Colombo también se hace el pelo, macho. Ok. Abogado, ¿qué es la vara? ¿Qué es la vara con mi abogado, Toledo? ¿Cómo? Y no es casualidad. No, no es casualidad. Bye, ok, le voy a decir algo. Los gordos, hay mucho bullying aquí. Hay mucho bullying aquí en los gordos. Pero, Jeremy, este mae es el top, mae. No, es el top. ¿Usted sabe quién es el top? ¿Usted sabe quién es el top? ¿Quién aquí? Es el top. Usted sabe el del ranchito. El del rancho. Un aplauso para los caripichas. Y los hijueputas siempre se mueren. No. Mae. Los hijueputas no se mueren, güey. Okay. Oh, bueno, véalo, véalo que no lo se diga, mueren, que no diga. Se mueren. Ay, bro, ya se escuchó, se fue para el baño, pero el hijueputa ya anda. La vara es que Don Rupert hizo un ranchito. Tranquilo, eso sale atrás en los gordos. Usted puede ver cada episodio para, cómo si, va avanzando si el va ver, asunto. Si usted va a ver aquí atrás, tiene, lo primero que se topa es Monster Pizza. Que yo una vez. No, no es que se tope, es que antes de ir al ranchito, donde Rupen, que no es cualquiera el que va, me dijeron, tiene que ir a Monster fucking Pizza. Oiga, pero Monster Pizza es su papá, ¿verdad? ¿Mi papá? Sí. No, eso sí le voy a aclarar. Yo no tengo, como yo no DJ, tengo papá. Como y no fueron 40 millones de dólares. Como 40 millones. Son toques, son toques. Monster Pizza de Bares. Ok. Ademares. Como usted lo dijo. Bares Ademares. Como usted lo dijo. Como Alkaline. Yo estoy hasta la picha. Yo no sé. Como yo no estoy perdido. Yo estoy aquí. No, y allá. O sea, déjeme decir bien. Es el segundo DJ que viene en Borracha Toledo, ¿no? Ah, no, no, este mae siempre ha estado borracho. Yo siempre estoy borracho, es parte de que es normal. Ok, Toledo. Y no es por un fucking DJ, yo me emborracho con mis hijos. Papi, ya sepa que aquí ya nadie hace nada por nadie, que aquel sí que deme y no, cuál es. Ok, cambia el look. Hey, déjeme enseñarle este. Esto es único en el país, este. No, no es único. No es único. Pero es un estilo Rupert, papi. Es un estilo que me tiró la gente de Roosevelt United. Pero Rupert no tiene esa. Ok, es único. Me dio dos en el 2020, güey. Rupert lo tiene, ese pero está bien lavado. En la noche. No, ese brilla Glenn, en la noche. Glenn, es cierto que Rupert tiene eso, porque si no yo me paro, me quito los audífonos y me voy. Sí lo tiene, váyase. No. Dicen que Rupert tiene esta que usted me dijo que no, era. No, la mía. Ah, bueno, yo, ahí está. Ya, él está mintiendo, la mía ya está gris. Un chili guarito. Mae, páseme la leche. Pausa. Se va y quiere leche. ¿Dónde la quiere? Ok, llegó la leche, gente. Mucho cuidado. ¿De parte de quién es? Ahí está. La chola. Lico la chola. Bam, bam. Tranquilo, deja la vara aquí. Está bonito ese bam, bam. No, la mía brilla. Bam, bam, bere, bam, brr. Sí, por... Vale, vamos a hacerlo bam, bam, bere, brr. Por la vara de que hay que generalizar. Y siempre... Un vaso. Para los sopetas. Ajá. Un vaso ahí. Eso es el bam, bam, brr. Bam, bam, bere, bam, brr. Mae, aquí estamos en los podcast 2021. Diga bam, bam, bere, bam, brr. Eso sí. Bam, bam, bere, bam, bim, 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 bim. Ok. Una vez, ahí está. Okay. Para los hijueputas que dice todo. O sea, el mae no puede decir ni brr. Jeremy, ¿usted qué piensa de los DJs que le gustan vestirse como usted y tener el pelo estilo, igual que usted, mae? ¿Cómo es la vara? Mae, ¿usted que... marcó un estilo así de cómo se debería ver un DJ? No, yo sé que sus compañeros no se ven así, mo. No, eso no. Eso. Pero he visto unos cuantos en ese estilo, mae. A uno siempre le llegan, pero, mae. Pausa. Antes pausa y medio. Eso, antes, man, era un pequeño
se molesta ahí con la vara, porque sí, porque yo no tenía la mente que tengo ahora. Entonces ahora yo veo y mae, sí, mae, para uno es una felicidad y un orgullo y a uno lo satisface, ¿verdad? Que otra gente vea que uno está haciendo bien las cosas y va por bien por buen camino y siguen esas cosas, mae. Igual con el estilo de poner música, mae, porque la 90%, 95% ahora se bretea así. Es un estilo que se... Que lo que sí puedo decir es cuando yo estoy en Limón muy pegado. En el Chante. Pegado, wow. Pegado. Yo ahí digo, está, ahí está este hijo de puta, las habladas de este mae me entretienen, Mopri. No lo voy a mentir. Y vea, no. Y no es a cualquiera, no, porque es este hijo de puta que es un... Un gordo hijo de puta. Un mamapingas. No, mentira. Mamapungas. Es un hijo de putazo. Para llegarle a este mae, tiene que ser un mae que de verdad. Y este mae me lo ha dicho a mí. Ese mae entretiene. Mami. Suave, huevón. Yo estoy esperando. Sí, la pieza. Club. No, la pieza no. La pieza está hot. Pero ¿cuál es la hablada que viene? ¿Cuál es la hablada de Jeremy's? Mae, pero yo quiero escuchar las nuevas habladas, mo. ¿Cómo es, mae? No, mae, es que tíralas. Yo sé que aquí tirarlas es una exclusiva increíble, pero es que vienen muy duras, mae. Pausa, mae. Con solo decirle que hay una canción que se llama Río de Leche entre tus nalgas. ¡Oh! ¡Ah! Pero ben, está quemando todo. De una vez. Mae, tomes el puro por esa vara, mo. Tómeselo. Tomes el puro. Sí, no, tome para... Ah, tomes el puro. No. ¡Ey! Vamos a ver qué pasó con el Miguelito ese. Yo no voy a fumar, pero aquí yo entre viaje y viaje, yo estoy así. Abogado mío, ¿dónde está? Allá está el abogado mío. Todo bien, ¿verdad? He dicho alguna... Suave. En el cumpleaños de Q, tengo que repetirlo. Ok. Q estaba hasta la picha. Pero mera. A las 11 de la noche... Y el mae estaba malo porque Jeremy no le contestaba para que le cantara cumpleaños, mae. Ah, bueno, porque... ¡Cántale cumpleaños! Give me a beat. Okay. Es que no. Pero hágaselo a Q, si no, no, mae. Yo. Come on, T. Ay, ya, pero es que insisto. Yo. Bam. This is for you, DJ Q, from long time in New York. Y todo el mundo que está cumpliendo años. Espera, déjame hacer todos los cumpleaños, Pelonsky, a Big Up Your Ugly Self. Déjame hacer la introducción como... No, esa compa, weón. Es más, o sea... Chat de que es una enfermedad venérea, emogli o fuck. Damn. Fue lo que Colombo me enseñó ahora, man. Give me it. Yo, con ustedes, DJ Jeremy's, el cumpleaños del 2021. Y hasta el mundo entero. Donde lo inventamos. One, two, three, yo, cumpleaños. Feliz, pero bam. Te deseamos a ti. Bam. Cumpleaños a todos los que cumplen. Me vale una picha. Cumpleaños feliz. Tírate un paso. Tírate un paso. Pero tú haces el paso. Pero tú haces el paso. Tírate un paso. Tírate un paso. Tírate un paso. Pero tírate. No estoy creyendo en envidioso. Tampoco en Batman. Sus años solo pese en la calle jugándote peligroso. Habla mucha hacha como si fueran mafiosos. Fucking mocoso, fucking odioso. Me tiran, les tiran como si fuera gracioso. Pero no ven que están abajo del pozo. Mash up a todo el que juega de famoso. Y como dijo Toledo, con idiotas no me rozo. ¡Desastre! Uno, dos, tres. ¡Les saco la luz! Fucking Ernesto, oh, un, dos, tres, cuatro. Le saco el arroz. No. Vale, voy a decir algo. Oiga, eso quedó fucking grabado para la historia. Oiga, epic. No, yo lo voy a sacar ese pedazo pausa. Vamos a grabar. ¡Páreme la chiva suya! ¿Cómo eso me está nuevo? ¡Eso está nuevo! Ey, suave, son de Roosevelt, eso no sé. Mae, lo voy a decir algo, lo voy a decir algo. Las camisas de Roosevelt no hay que tirarlas porque viene con la vara. Oiga, Jeremy. Jeremy. Toque, papi. Jeremy. Fucking brand new. Jeremy. Déjeme decirle algo. Casi me fui de pálida con esas rimas, bro. Casi me fui de pálida. Big fucking talent. Papi, se puede comprar la ropa, se puede comprar los carros, se puede comprar las casas, se puede comprar lo que sea. Bam. Pero el talento no se compra. ¡Bam! Que lo diga Toledo. Con idiotas. No me rozo. Bombo Class, que usted conoce, ¿verdad? ¿Bombo Class?
Class. Como en ese pombo class, pero high a level. En el Popcats. En el Popcán. Y con el premio Puskas. Pero bam, bam, bam. Vaya, se me quedó esa ahí. De hecho, voy a ir al registro. No, no, papi. Ya se marca registrar los gordos podcasts. Y ahora, Bades Vibes aquí con los gordos. Yo hey, los Miguelitos, ¿qué? Mae, las mamaditas, ¿sabes? Ahí, bueno. Okay. Dice, hay mamadita y Miguelito, ah, ¿verdad? ¿Sí? Creo que es así. Ah, esos son Miguelitos. Es que no es lo mismo que Miguelito le pegue unas mamaditas. No es lo mismo. No. Con chiliguaro. No, o sea, eso me parece una pausa. Sí, eso es una pausa. No, que Miguelito le pegue una mamadita. No a la pausa. Doña, puede ser. No, yo no sé. A la doña. You don't mae, say that. Big fucking party hay aquí. Pi. Tío. Lo que sí puedo decir, mi álbum se llama Otra Ronda y usted ya lo tiene. Eso ya está ya fuera. Ya salió hace dos meses, güey. Madre, dígame la fecha que sale esa bomba. No, hace ya salió, no, no, el que viene. Ya salió, pa. No puede ser, pa. Estamos en el futuro, pero en el presente, pero en el pasado, ¿me entiendes? Muy, muy suelto. Estamos en todos lados. Se me hizo un chispero. With the everywhere. Ya está como loco, bro. Everywhere. Dele que dele. Mae, entonces, ¿cuál es su canción preferida del álbum, mo? Mae, la que puso Toledo ahorita. Esa es la que más me cuadra a mí. Toda, la escuché toda. Gracias, gracias, fue gracias. Bam, bam, bam. Mae, para los que no saben, bueno, mejor no le damos la primicia ahorita. No, dale, dale, dale. Bueno, mae. Fucking shit. Mae, un vasito ahí. Para, es que yo apenas. Dele que dele. Saludos. Sí, sí, salud. Y a la chola que lo dio. Tiene que probarlo, mo. Está cachete, al camarógrafo, y una vez, papi, Rough and Tough TV. Sin mad. ¿A dónde sale eso? Agárrelo. Mares. Mae, saludo también especial. Poner en grande ese canal, mae, de Australia, mae. Se llama Los Gordos. Es un podcast también, pero es Monchis, la vara. Es de Australia. Era, tienen que ver esa picha. Solo Moncha industrial, ¿me entiendes? Ah, sí, chavara. Increíble. Mae, no, ¿y sabes qué es lo que me da más risa? Que apenas termino de ver esa picha, moví y me hago un huevillo y un arroz y me no, y el mae dice, voy a meterle sazón, consomé, pimienta, pollo. Pimienta, no, no, pimienta. No, el mae dice, caribeño, chile panameño, tómela, no, y un toquecito de la hierba. No, ¿cómo se llama? Tomillo. Mami, es que a mí me cuadra siempre. Yo hago el arroz con tomillo panameño, chilito. Es que así se hace el arroz. Yo no sé si cómo hay gente. De coco mejor. Ah, ma. No, yo nunca lo he hecho así, pero sabe rico. Sí lo he probado, ma. Meñá. Pero sí cocina. Ah, bueno, esa es una de las habladitas que anda por ahí. Meñá. Me jue. Me mie. Me ma. Me mi. Me su. Me su dosil. Nosotros estábamos siempre en el viaje. Pero lo hacemos, lo hablamos por. Uf. Por, no, oiga, es riquísimo, ama. La chola. La chola. La chola. Rico, la chola me barató la chola ahorita. Miguelito, que le. Yo, voy a hablando al chile. Ayer estaba hablando yo con Pi. Yo decía, ma, deberíamos hacer un clash de DJs. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón de. No voy a decir que son. Los DJs no lo dicen. Hablemos, yo estoy guiándome por el público. Ajá. El público dicen, por ejemplo, los Wakandas de Mare Bares. Mae, Platinum Crew de Mare Bares. Mae, Reggaeton Crew de Mare Bares. Este es de Mare Bares. Siempre dicen eso. Entonces yo decía, mae, me gustaría montar un evento. Soundclash. A real Soundclash. A real Soundclash. Al estilo Soundclash a los Rough and Tough. Ok, más corto. No, tiene que ser dubs. No, es como 15, no, 15 minutos de esta vibra, 10 minutos de esta vibra. Chun, pichun, despiche la bala. Si tiene dubs, perfecto. Si no tiene dubs, perfecto. Sería buenísimo. Porque Costa Rica se permite, ¿verdad? Claro. Yo pienso, o sea, dubs es dubs. Es más para quien despiche el chante. Y el jurado es el público. No hay jurado. El público, el que despichó el chante... No he terminado, suave un toque. Relájese, caballero. Está hasta la picha. Relájese. Claro, ese más está, o sea, hasta el culo. Entonces, mi pregunta, relájese. Colombo, relájese. Bombo, Clatzel. Bam, bam, bam. El más está pidiendo podcast, entonces, eso es la vara, mi, man. Mi pregunta es, ustedes... Ya, ahora sí. Es que este es fucking foca. Voy a ir de pali aquí, mo. Ay, madre. Ustedes. Ay, Moby. Moby Game. Moby Dick. No, Wakanda as one.
Para mí, Reggae Night Crew is one. Mm-hmm. Platinum Crew is one. Yeah, man. You know what I mean? Southwood DJ Quilo es de Platinum Crew, man. No. Ya Quilo me dijo que no. No. Entonces voy a guiarme con eso. ¿Usted ha escuchado algo? Pero entonces Quilo, Swan, o sea, ¿sería relax. Quilo solo? ¿Sería no, Quilo tiene su cuadrilla. No, Quilo tiene su cuadrilla. Entonces, o sea, uno escoge las personas. Usted se apuntaría. No, cuando digo usted, estoy hablando de la cuadrilla. Not just Jeremy's. Estoy hablando de la cuadrilla. Sí, Wakanda, tío. Wakanda. Con todo el respeto, yo solo tengo los huevos bien puestos para matarme con el que sea. No, claro. Con dos y pero sin no, dos. Pero, claro. Pero no, 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 lo estamos hablando. Es que estamos hablando en cuadrilla. Sí. Uh-huh. Cuadrilla. Usted. Sí. Como crew. Y usted como crew, que lo estoy poniendo porque está aquí, no porque están usted los muchachos. Usted puede estar solo, pero representando usted Wakanda. Saca, usted entiendo. Diría que no o sí al Clash. Claro, con el Clash. Con sí, o digamos, sin plata. Con plata, obviamente. Santo que. Santo que. Ahí es donde. Ahí ok, es donde voy a explicar la razón por qué lo digo. Uh-huh. En Costa Rica no existe una industria. Yo lo sé. Relax. En Costa Rica no existe una industria. No es que promueva, es que no existe una industria musical. Uh-huh. Estamos hablando de DJs y también de artistas. Nosotros estamos tratando. Usted no se da cuenta, pero ustedes son parte de la creación para sembrar la semilla para que así crezca es. El árbol. Claro. Usted no sabe todavía, claro. Pero sí. Y es una creación que lleva 20 años, ¿verdad? Sí, claro, estamos vieras dándole. Que, vieras que uno aprende no. Con lo que ve de ustedes, uno aprende que ¿de por qué cree que estamos nosotros? Está claro. Todo pregunta. El estatus. Igual que Yellow Man, que Cartel está aquí por todo lo de antes. ¿Entiendes? Mi pregunta está es... Está potencial aquí. Mi pregunta es... Uno ¿qué monta, hacen los dubs falsos? Eso, eso. Ah, okay. Mi pregunta es de que si montamos la vara y se dice por plata, claro, pero ¿lo hace por plata o lo hace por para que crecer, crezca por la cultura, el árbol? Por la cultura para seguir comiendo. Entonces, la vara es... No es que alguien gane la plata. Yo no estoy hablando de eso. No es que alguien gane la plata. Yo traté, pero cayó la pandemia. Pero yo traté de hacer un evento de esa forma. Pero yo decía, madre, ahí sí, lo que se genera. Pero en la lo puerta, hizo porque algo. No, ¿verdad? No se hizo. No, no se hizo. Pero tenía, algo había anunciado, ¿verdad? Claro, claro. En el podcast sí, de Juan. Uy, madre, ahí sí. En el, falla. En el podcast de Juan y Juan hizo Warzone. Ajá. Pero no hablemos de eso. Madre. Hay gente que dice Juan. O sea, Zone, le, ¿verdad? ¿Le robó la idea? No, no. Lo hice a su forma. Más o menos. Lo hice a su forma. Mae, lo que digo yo es que si se hace la vara, yo lo que haría es, porque no estamos hablando de plata, estamos hablando de para... Por que, amor a la vara. Sí. No es amor a la vara, para que la crezca. Que aquí se siembra la semilla para el exactamente. Árbol. Exactamente. Entonces yo digo, mae, yo monto la... Oiga la vara, yo monto la vara. Y yo la no tengo, cultura clash. Yo no tengo problema en decir, mae, el chante vale esto, el sonido vale esto, lo de esto vale esto. Uh-huh. Todos los papeles están ahí, los números no mienten. Entonces, al final de tener todos los números adecuados, lo que se genera después de los gastos se divide entre todos. Por igual. Por igual. Es ashuo. Pero eso le va a traer más a todos. Sí. Y la gente va a entender. Pero se pueden decir malas queremos. Palabras. Claro, güey. Todo, todo, todo. Por supuesto. O sea, es que eso sí hay que tenerlo claro. En un clash se vale todo. Todo. Gracias. Se vale todo en este fiesta de salchicha. Pausa. En un clash se vale todo. Absolutamente entonces, claro, usted diría claro, que claro. Sí. Por supuesto. Yo o sea, yo le hablaba a ciertos DJs. ¿Como quién? A Con me dijo que sí. De a pichazo. Con le dice sí a todo. A Con. No, yo voy a decir los nombres. Yo voy a decir los nombres para que no digan ni picha. Yo le pregunté a Con. La confianza que le da los años. Relax. A Con me dijo, por supuesto, ready. Ustedes, Wakanda, dijeron yes. Yeah, let's go. DJ Jaren me dijo yes. Voy ahí. DJ Kendo me dijo no. Así hablando. DJ Cool me dijo no, no me gusta el clash. Cool. Él lo dijo de esta forma. DJ no le dijeron la razón. No le gusta el clash, esa es la razón del mal. No, pero digamos como Kendo, por ejemplo. ¿Cuándo le gusta el clash y el mal? Kendo no me dijo por qué. Okay. Eso lo dijo que no. Okay. Yo le pregunté a Quilo. Y Quilo solo hizo así, vea, hablando al chile. Ready. Quilo no me dijo que sí ni no. Lo que hizo fue... ¡Sai! ¡Usted sabe! Pero desde ahí no veo ni picha. O sea, yo siento que usted sabe es sí. Sí, sí. Siento sí, yo. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo sé que el hombre... Tyrex dice que no. No.
Pero yo siento que... Usted dice que... Espere. No, Tyrex para... DJ Tyrex dice que Quilo no está listo para algo así. Son bien malos, bro. Mae, esto es más... Ok, explíquese. Yo no estoy en gente, mierda. No me metan en churupa. Venga para acá. DJ, esto es DJ Tyrex para la gente. Hey, bless up, you don't know. Toledo dijo que Quilo dijo que no. No, yo no dije eso. Temprano yo dijo que no. No, Quilo dijo... Es lo que es. Pero no dijo que sí ni no. Bueno, no. ¿Quién más? ¿Cuál dijo que no? ¿Quién más le dijo a usted que sí? Que sí. O sea, sí. Yo creo que los Kenzies dijo que sí. Jared me dijo que sí. Kendo me dijo que no. Los Wakandas me dijeron que sí. Ahorita. Caroline quiere clasharla. Caroline Selections. No, suave. Caroline Selections me dice, mala una picha, esos más voy ahí. Ah, en esas palabras. ¿Usted qué dice? DJ Black dijo, si va a Caroline no voy. ¿Sabe qué es? Ella sabe su mayor secreto. Qué caripicha, Rupert, man. Saludos ahí a DJ Black. No, yo sé que Black se apunta. Qué caripicha. Ey, yo sé que Black... Ey, don't fuck with Black. Mete las manos. Usted. Ok, dígame usted. Suave. No he terminado. Usted iba a decir algo. DJ Ronce dijo que sí. Vamos DJ Sadik dijo que sí. ¿Usted conoce a Ronce, sí? Sí, claro. Yo le estoy diciendo lo que yo digo. Okay. Sadik dijo que sí, Ronce dijo que sí. Uh-huh. Hasta el momento hay más, pero esos son los que yo le he preguntado hasta el momento. Y está bueno porque son como usted dijo, no es exacto, son movimientos. Entonces es un grupito. Entonces es muy sería muy chido. Suave. DJP dijo que sí. Okay. No, yo no dije que sí. Nigga. Está cagado, papi. Está cagado, Pi. No estoy cagado. No. Pi, no, está cagado. No, yo no estoy cagado. ¿Usted cree que su hermano esté cagado? Yo no. Pijiao es lo que está, pero cagado. Para nada. ¿Usted no lo haría? ¿Sabes qué? ¿Quién le animaría a Piel? Me aportaría de otro lado. Yo los documento esa vara para que la gente pueda ver y para que pueda decir. Ok, para raspa por otro lado. Es que como... Qué buen pedo, gente. Esto más siempre ven todo por negocio. Toledo tiene 2 años. No. No es por negocio. Porque si nadie lo documenta, ¿quién se va a dar cuenta de la vara? Exactamente. Y yo documento la vara bien, man. Sí, eso sí. Entonces. Pero sí estaría bien. Si se organiza bien y se hace bien. ¿Q se mete en la vara? Sí. No, Q le da ideas a la gente. Que pongas todo World Chug. Él patrocina el evento. Oígalo. Patrocina el evento. Lo único ahora que puedo decir es una vara que siempre he querido hacer. Saludos para la reina ahí. Ah, me extraña. Debe estar echándole cuenta a mi doña. Mae. La vara es esta. Lo que me gustaría hacer. Lo que se cagó en la vara fue la pandemia, ¿no? Pero yo quería hacer esa vara para el aniversario de los gordos, originalmente el año pasado, porque estamos en 2021, last year. Pero este año ojalá se pueda. Y ojalá los DJs que yo le voy a preguntar, hijo de puta, yo si les pregunto y me dice que no, lo voy a publicar. Ah, bueno, a mí me preguntaron. Porque es muy diferente, relax. Hay un montón de personas que dicen ser número unos. ¿Como quién? Yo soy. ¿Como quién? Yo, relax. Crespi. Relax. Okay. Hay un montón de... No estoy hablando de ese. Ese es el hablado de la madre. Hay un montón de madres que dicen ser número uno y que yo soy. Y que yo... Y, va, hagamos el clash entonces. Porque realmente, cuando usted quiebra la vara al chile, todas las radios emisoras, la número uno. Todos los DJs, la número uno. Había una época que los artistas, soy el número uno. Al final de cuentas, tenés que demostrar que sos número uno. Sí. Entonces, y no somos, no hay jueces. El pueblo es el que decide. Creo entonces, que sí debería haber un par de jueces. Es que, ¿sabe qué? Es que eso no, es muy difícil. No. Eso es muy difícil. Público. Eso es muy difícil hacerlo en pandemia. Bueno, al menos virtualmente. No, virtualmente no. Eso es virtualmente. El vivo. Pero se hace pero esto es sin un pandemia. De se un ocupa día el público. Y se acabó.
One day. ¿Me entiendes? Okay. Y en vivo, para que la gente pueda... Y hay reglas. 15 minutos cada uno, lo que queda freestyle. Solo 90, solo 2000, 2010, tal, tal. Chun fi chun, los que van ganando. Y el público va eliminando. Ahí va eliminando la vara. ¿Cómo se tiene que ser? Sí, es que es algo. Y el que gana es el único que tiene el derecho de decir, soy el número uno. Toledo, y el que sabe de Sound Clash System y la vara y toda esa jugada... sabe cómo. System. Bueno, el Sound Clash... Porque al final de cuentas, cuando usted hace un evento de System... Babylon el System, sonido ¿no? cuenta. Ajá, cuenta. Bueno, exacto, en este exacto. momento va a ser el mismo sonido para todos. Después sí, esto es lo que sí, tiene claro. que hacer. Ok, picha. A lo que voy es que bueno, cuando sí. es un Sound Clash, sí. mae, dice, ¿sabe qué? Y se va a valer todo y va claro. a todo el mundo. Entonces vale ya todo, tienen que ir con una métrica más o menos de cómo se juega no. En los así otros es. Lados. Bro. Bueno, entonces voy a... Bueno, ya, voy a está apuntado. Voy a montar el plan... En el sentido de quiénes son los crews. Ve a no Colombo, son, dejó el guaro no, y va por. No, es que están hablando de clases. No, no son los. Ready, no, pero no son los. Como solo decir usted. Usted exacto, representa no. Wakanda. Exacto. Sí. Este mae representa Platinum. Este mae representa Reggae Night Crew. Este mae representa. No, ¿sabe que ese día Tuanis? ¿Sabe que ese día Tuanis? A mí, Rupert, a mí sí si no me gusta. A mí me gustaría verlos a los tres juntos, a Quilo y a Juel, porque están juntos, y el otro juntos. Sí, pero al y final. Bueno, pero dice. Al final de cuentas. Dice Toledo que no están juntos. O sea, sí que están es un, juntos. Man. No, se hablan. Pero no, no, no son no. de la ya misma no, cuadrilla. No es, esos son de la misma lo que yo puedo decir es. Sería Tuanis que todos somos compas. Todos somos compas. Es que es un deporte, eso es un deporte. Claro, todos somos compas, pero... Es como cuando yo pichaseo a Toledo en FIFA. Pero hacerlo. Bueno. Pero o sea, todos somos compas, pero al final de... Madre, puede ser que yo soy Apple, este más es Microsoft. Somos compas, pero al final de cuentas, esto habla. Ajá. No, yo soy Alienware. Yo puedo hablar con este más de todo, es mi compa y tal, pero al final de cuentas, business is business and war is war. Entonces sería una vibra buena para mí. Qué buen chunzi. Hacer una vara así. ¿Se acuerda de esa? Él no se recuerda, ese más estaba en pañales cuando salió. Bueno, yo sé que él es fan man y toda esa gente. No, no, no. Eso fue Toledo. Eso es Toledo. 1999. Es donde Toledo le tiró a todo el mundo en ese track. Bombo Clat. Sí, hasta Huba Rascual. Hasta Ghetto Rascual. Ghetto Rascual. ¿Por qué a la abuela le tiró? O sea, porque valía picha todo. Porque me dio la gana. ¿Y a hoy? Es otra gana. No, yo soy... Me siento bien. Sí, y ahora súper es, bien. Y ahora es politician y todo. Ok. Yo. ¿Politician? No. Yo podría meterme en el juego de politician, but me not in a no politics. You understand? Okay. Este más. Ajá, no entendí ni picha. No, no. Sí es un buen punto, porque yo sí he notado varas de esas que se quieren, por ejemplo, un mal como Residente y esos más que antes tiraban así y después se metieron de lleno y se no, les hizo. De hecho Toledo ya escribió el partido político. Man. Hijo de puta. Bro, pero Ganja, sí, se llama Ganja. No, ese no era. No, el otro. Ah, con Edgar y ajá, Don y Hanna y... Pero ben. Mae, ok. Va, pero de verdad se marca con el agua, mae. Claro, ¿cómo? Sí. ¿Hay imágenes y todo eso? Claro que sí. Bueno, hijo de puta. Ok, Wakanda Team, ¿qué viene para Wakanda Team? Ah, vienen vivos. Muchos proyectos, si Dios quiere. ¿Hay algo más allá? Muchísimo más. Aparte de Río de Leche entre las nalgas, es una vara diferente. Eso es otra vara, pero con aquel, vea, con aquel. Sí, sí, amigo. Con no, aquel, con aquel. Bueno, y se metió al baño, hijo de puta. Pero con ese hijo de puta. Hay muchos proyectos, si Dios quiere. Nos presta vida y sobre todas las cosas, mae, nos ayuda a unirnos, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Eso es lo que la pandemia ha causado. A unirnos más, mae. De hecho, aunque usted no lo crea, mae, hay mucho más contacto, hay mucha más vibra. No, suave. Hay menos contacto, pero hay más contacto. Contacto virtual. Conexión. Contacto virtual. Hay menos contacto, pero hay más contacto. Exacto. Ya no están. Más conexión. Exacto. Menos contacto físico, más virtual. Yo no sé ni cómo saludar a la gente ahora, weón. Sí. Yo quiero mi manillo. Ya. Ni esto. Ma, vieras que yo padezco de rinitis y varas así, ma. Y yo no puedo estornudar que el súper y esa vara, ma. Porque, ma. Todo el mundo usted no para. Usted no para. Ma, yo me he tirado 38 estornudos seguidos. Pero vieras qué feo. Entonces, no, ya no fuimos en el plan. Ya estamos al tope.
Estamos al tope. Eso es bajonazo ahí, sí, eso es bajonazo. Ya soy bien. ¿Me entiendes? Pero así ven, ven. Done, right? Ya, ya llevamos como 80 horas. Sí, ya, 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 ya. Ya, ya sí, no. Estamos ya al tope con la ya vara. No hablamos de Jeremy, nada, ya fue pandemia, plandemia, ya fue todo, ya. No, scandemia. Ya, entiende, entonces ya. Mae, lo que puedo decir, 2021, ojalá que la vara pueda ir cambiando. El man no ha dicho sus DJ favoritos, mae. El man lo dijo la vez pasada. Sí, ya la vez no, pero ahorita sí está la vara. ¿Sabes lo que dijo la vez pasada? Que pi, que pi. No, que Tyrex y se acabó ahí. Y dijo que ponía de pi a pi de 4. Porque no tenía más, es que es cierto. No, a pi de 4. Ah, el juego. Es que... Mami, gente, ve, usted está viendo... Y eso, ya, que no hemos ido al ranchito del hombre, porque sí, a Lola. Ya, Lola la explora, okay. Lola. Último. Ticos. DJs top 5 suyos. Ma, igual. No los voy a numerar. Ok, pero, sí, mae, en cualquier orden. Ahí están, mae, para. O sea, se está bombiendo. Este es que él lo diga. Va a decir Colombo. Ajá. Tyrex. Wakanda Team y se acabó ahí. DJP en número 4. No, no, yo creo no, pilla que no, pilla no. Ya no estoy ahí, ya no estoy ahí. Michael Jackson, ¿verdad? Voy a entrar a, pues, puro un saludo para Selecta Santiago. ¿Verdad? El hombre este le dice, mae, ¿cuáles son sus 5 hoy? Y el hombre le dice, hasta Toledo le dice, y mañana le dice Rupert, y mañana el hombre está vuelto loco. Pero ahorita, obviamente Q, que siempre es de eso, eso es un bonus track. Ves, hueputa, pulseando que usted diga Q. No, es que sí, yo no ocupo bonus. Decir su nombre, aquí ya está en todos lados, papi. Yo cuando vi una vara que cuando este man llegó le dieron un vale por 15 pizzas, digo, ya está. Mae. Este, usted sabe que yo voy a decir. Ya no se dice miel, se dice vital. Pero vamos a cortar la hora aquí o vamos hasta las 6 de la tarde. Vámonos, mae, ya. Estamos ya 2 horas y pico ya, mae. Vámonos. Ilegalmente, mae. Unos últimas que no dije palabras de DJ Jeremías. Los que no dije la vez pasada, mae, que me faltaron eran los Kensis, mae. Definitivamente. Los Kensis tienen que estar ahí. Igual Tyrex Colombo. Mae, los Kensis, Tyrex Colombo. Ahorita. Dice, es obvio. Bueno, entonces, es que bueno, yo. ¿Usted? Tiene que meter usted en la lista. Bueno, cuento, sí. Claro. Bueno, digamos, aparte de mí, están los Kensis, Colombo, Tyrex, Marambat Zone. Y mae, también a mí me gusta mucho como mezcla. También. Voy a contar a Pelonsky la hora porque es del Pelonsky. Pelonsky. Pero aparte de él, una adicional después. Mae, que mezcle. A mí. Okay, mix. O sea, el pobre tenga... Pelón quedó mamando, mae. No, Pelonsky está ahí. Ah, ok. Pelonsky, Marambat, Tyrex, Colombo, yo. Pelonsky. Los Kensis. Ajá. Y mae, me falta uno por ahí que me gusta mucho, pero no me acuerdo. Ah, mae, hay un mae de Punta Arenas que lo busquen también, se llama DJ Soul, mae. Y ahorita está animando y la vara igual, ma. Y hay un montón buenos, ma. Pero que sí, yo, que convivo. Tranquilo, son suyos. Es suyo, es suyo. Que convivo. Son los suyos, los que usted hace cositas. Si usted nota bien en el clash que va a haber, él no mencionó a ninguno aparte de Kensis. Remember that. Entonces, a Kong, murder him. El mapa por usted. Quilo, murder him. Luis Acón, sepa, papi, que el chamaco va a run usted, safe, man. Murder him. Hombre, yo no ando en gente, usted sabe cómo es. Yo muy todos mal los apoyo, mae. Yo me llevo bien con todos. Acón, súper bien. Cuol, Quilo, todos. Brr. Yo no ando en gente. Pero no yo están en el top 5, carepichas. Ah, no, porque yo tengo. Y son los míos, ¿no? Claro. Claro. Son los míos. ¿Quién es el invitado, weón? ¿Sí? Son los de Jeremy. Es más, le voy a decir algo. Estoy seguro que en este momento hay 15 comentarios. Toledo, ya el suyo ya se hizo. Su podcast ya se hizo. Toledo, ya su podcast se hizo. Madre, sí, Toledo no. Hoy Toledo no me dejó hablar tampoco. No, hoy sí me dejó hablar más o menos. No, está mejorando 2021, ¿ok? Sí, eso sí, vamos. Es un proceso. Hoy hizo algo que no había hecho nunca, quitado un micrófono. Madre, no, y a donde me pegó. Sí, sí, sí. Madre, Toledo me pegó ahorita, me pegó una queca y yo sentí un toque. Quéjese con la que manda, está allá. Se lo merecía. Sí, no, pero esa es, yo siento que esa él la traía desde que quería como. Desde que usted hablaba en cartel, madre. Sí, y hay amor para todos, o sea, Dios los bendiga, que Dios llene su corazón de amor. Eso es lo único. Mae, un saludo para los nuestros patrocinadores de hoy, Raw, que solo fumamos en Raw, Monster Pizza, la mejor pizza del planeta, pero solo llega Express en Valle Central.
BPM Center, Lico La Chola. Ma, un saludo para BPM, ma, que de verdad, ma, me tiene bien, bien, bien equipo, claro, ma. Y Roosevelt United también Roosevelt lo tiene United a cachete. Papi, vea que yo tengo mis implementos de no, Roosevelt. Eso es el no mío. Es suyo. Eso es mío, ma. Eso es mío. Que bueno, está bien. Róbeme la picha, caripicha. Eso, y brilla en la noche. Entonces, donde usted se ve el R.U., eso vez, es DJ, o sea, Jeremías. Entonces, sabe, ma, sabe, 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 sabe. Catadín, agua Catadín, esa picha era. Doble gorro. ¿Cómo? Doble gorro. Falta Catadín, weón. Mato, Leo está. Agua Catadín. Hasta las después big de la titties. Goma. Hasta las hasta big titties. Hasta las big double dead titties. Hasta las Karol G. Saludo para Anuel también. Ma, va a poner que Japanese quiere clashear con él. Patrocinador mío, ¿verdad? Ya personal, ¿verdad? La marca el Freshmatic. El abogado, ¿no? Wakanda. Team. Vamos para adelante con mucha humildad y de la mano pero, de Dios. Pero usted, parte no, de DJ pero usted no tiene sellos de DJP, ¿verdad? ¿Cómo no? Ma, yo tengo un mix usted, suyo que todos los días, vea, yo entraba a Manhattan de las 10 hasta las 6 de la mañana me iba. Y de 10 a 2 de la mañana que estaba la gente entrando y saliendo y la hora, yo tenía un mix suyo. Que empezaba, ya yo body good up, tenía body good up. De Wolchun la vara. De, yeah. Bueno, mae, para pero, Pi es chun actual, pero Wolchun para usted. Ah, ok, ya hizo. Usted tenía mi mix ahí, mándole, mae. Mae, sí, papi, yo lo tengo ahí. De hecho, ahí lo tengo porque yo tengo, o sea, okay. Mixes de Wolchun no tengo muchos y el suyo está ahí, así que, mae, me extraña. Gracias, mae, de hecho, no sé cómo se llama. Pero. Gracias. O sea, era un remix, ¿verdad? Dice, Michael quiere decir algo, man. All right. No hay nada más que hablar. Ah, más, esto más que quieren que cuente una historia de cuando Colombo apuñaleó a un piedrero con un cuchillo. Bueno, última. No, pero es cierto, es cierto. Esa la dejamos para la parte de esta, la parte no, suelte, suelte, suelte. Suéltela, no, suéltela. Con esto cerramos. Porque Toledo tiene una historia con un piedrero también. No, Lili, mi esposa, tiene una historia con una... Creo que todo el mundo, ma. DJ Colombo. Es que era un piedrólogo. ¿Cómo fue? Piedrólogo. Historias verdaderas de DJ Jeremy. Piedrólogo. Ese madre era un piedrología. Madre, sí, verás que voy a una Wakanda historia. Team. Esa historia fue... Suelte. Ok, espere. Cállense todo el mundo. Shh. Con derecho a respuesta de Colombo. La verdad es que estamos en el chante de mi compa. ¿Cuál compa? Nombres. Nombres, Luis Alejandro. Espere, déjeme encender algo para esta historia. Estamos en la casa de Colombo. Fumando en abogado, rock. Pásemelos. Papeles. Abogado, rock. Páseme los papeles, abogado. Páseme los sin papeles. Casualidad. Páseme los verdes. No se haga loco. No se haga loco. Okay, mae, la vara es que de ahí estamos ahí y estamos en una reunioncita. Tuanis, chill entre familia. Burbuja. No, en ese tiempo estamos con la burbuja de Dragon Ball. Y la vara es que ahí hay un bicho ahí. O sea, el carro había que dejarlo como, ¿verdad? Ahí afuerita. Y se oye. Y yo siempre he sido un atacado. Entonces salgo, fum, fum, y veo un mae guindado de los... ¿Cómo se llama esa vara? Retrovisores. Los de arriba. Los Rakitich. Mae. Rakitich. Y yo estoy... Y me le guindo, que la picha, hijo de puta. Tu madre fue mía y no sé qué. Y voy y lo persigo con el hombre jaleas. Mae, nos metemos otra vez, pum. Decimos, mae, no, pues, si fue puta, que va a estar viniendo. Después de un susto con semejante gorila, man. No, y es que véame a mí. Gorila de 90 centímetros. Véame a mí. Y la vara es que el hombre y no vuelve a llegar, Rupert. No. Y otra vez. Hachú. Hachú. Y vuelvo a salir y mae, que la picha, y ahora sí, dale. Y mae, casi lo alcanzamos y hombre, usted nunca va a alcanzar un piedrero, mo. No, espérese, pa' cómo no, papi. Sí, ahí era Tairo, casi nos para. Y la tercera es que es que usted no regresó pude. Tres veces. ¡Imbécil, mierda! Yeah. Y el hombre vuelve. El mae estaba ceñido. A la casa.
Colombo, no hay respeto en su barrio. Pero ya éramos cinco. Éramos cinco. ¿Esto dónde es y qué hora era? Éramos cinco. ¿Qué barrio era, por era, lo menos? Era ya... Para saber por... dónde no respetan a Colombo. Era, no me acuerdo el nombre ahorita. No me, Luna Park. ¿Era para en el día o en la noche? Ahora eran las 3 de la mañana. Pasó ancho. No, sí, algo. Entonces, pasó ancho. Pasó ancho. Pasó ancho. Pasó ancho. Okay. Ah, ¿se acuerda? Bueno. Y la verdad es que... La verdad es que... Llega la tercera vez y el hombre la está haciendo mal porque está quitando atrás, no sé qué está, el bumper. ¿Y sabe que eso es más del bompa tu bompa y toda esa vara? Y el hombre está. El hombre está. DJ Pedro. Bompa tu bompa, ese. Bro, y el hombre no está quitando el bompa, weón. Y mae. Carro suyo. De Colombo, bro. Y ahí yo digo... ¿Qué era? ¿Un Hyundai Excel o algo fino? No, por ahí. Bueno, un Radford, no. Ok, el hombre está quitando la vara, bro. Eso es Toyota. ¿Qué más dice? Suzuki Radford. Acaba de decir un Suzuki Radford. Se quiere irse Rashford. Eso era como un Jimmy. Eso fue como un Jimmy, yo creo. Era Rashford, Marshall, Pogba. Rashford, Pogba. Mbappé. Era un Suzuki Mbappé. Ay, la verdad es que el hijo de puta llega. El hijo de puta llega por tercera, pero llega bompa tu bompa, ¿me entiendes? Está llorando. Y eso que no le he contado la parte. Pero bam. Tercera, ajá. Y el hombre está robándose la tercera base, mire. Y el hombre. Y donde escuchamos de la vara, le sale un compa mío por arriba. Es que... ¿Quién era el compa? Además, el patrón de la picha, era un chacón, weón. Y el hombre llega y se brinca, madre. Por lo menos, ¿verdad? Esa vara se lo brincó. No sé cómo... No, bro. Él se brincó el portón. El portón estaba en la psicosis de que o sea, no puede, el carro estaba metido en un portón. No, el carro estaba, digamos, calle, este es el portón y esta es la ahí es la calle. Ahí. El mal, y el mal, pero nosotros estamos aquí igual jugando play la vara. El carro jugaban, está el carro más FIFA, el más bravo de ahí. Bueno, Colombo y yo siempre hemos sido los más pez. Bravos. No, oiga, este más hace desde el 2010 no se juega esa picha. Bueno, sabe, para terminar. Para terminar, playo. Para terminar. Eso fue los gordos hoy. No. Ay, la vara, Rupert, es que, madre. Y todo el rato le he dado la espalda a este carepicha también, madre. Muy pijeado. Y la vara es que, madre. Oiga, el carro está para allá. Uy. Keylor Navas, papi. Y el carro está viendo para allá, pero él está agarrando el bompa de atrás. El bompa tu bompa el bompa de los bompas. Y el hombre el maestro se lo brinca, mierda. Y donde el bicho se nota la vara, sale corriendo por el otro lado, pero ya viene, no. El mae duro, o sea que ellos, usted sabe, tienen el sprint 98, son más, una vara increíble, mae. Mae, increíble, piedra, rapidísimo. Y mae, pero yo solo veo donde Tyrex va desbaratado, pero desbaratado. Y en el parque. No Colombo, Tyrex. Es que ya vamos a la. Oiga, este mae se va a descomponer, mae. Mae, donde vamos, Tyrex lo agarra en la plaza. Bueno, en el sí, plancha. Sí, con el bompa. La picha pelada. Y Tyrex lo agarra y le hace, ¡Dios, hijo de puta! Gracias. ¡Un chiliguero! Espérese. Y el hombre llega y dice, mae, papi, usted sabe, papi, ¿no? Y no sé qué, y la misma... La vara fue que la vara da cólera, mire, usted, esa vara da cólera, mire. Entonces, de todo mundo en la ma, oiga, con solo decirle que salió un vecino que ya le habían robado, o sea, el más escuchó el despiche, y había un vecino que ya le habían robado y hace, ¡lo agarraron al hijo de puta! ¡Ahora sí es cierto, carepicha! Y salimos Aaron, Tyrex y yo. ¿Y Colombo? Vamos ahí.
Colombo está. Era la casa Colombo, ¿eh? Colombo está en la casa de él. ¿Colombo montó la vara, no? No, es que pareciera. Porque no salió. No, en la casa suya, usted tiene que sacar hacha. Pareció. Mae, es que yo ocupo un. Mae, la vara es que, mae. Sí, ya empezamos el bompa tu bompa, pero contra el hombre, ¿ah? ¿Sí? Reventado y no sé qué. Yo veo que Tyrix lo tiene, pero, mae. Y lo tiene más baratado. Entonces yo llego y separo la vara y ya llevo al hombre como que si le agarraron esa botella de chiliguaro y se la barataron en la upa. Entonces le digo al hombre, mae, ya, está bien, mae. Está bien, mae, tranquilo, mae. ¿Usted hablando del alpiedero? Sí, le dije, mae, está bien. No, espérese. Y él me dice, el mae, sí, estoy bien. Y le digo yo, no, hay piedra. Puta, y ¡pla! Y le reviento los 50. Eso se llama ser gorredo, mae. Sí, es, no, pero sea bólica. Él tiene el toque chino Artavia. No, yo llegué y le dije, mae, se siente bien, cálmese. Y el hombre se sentó así, volvió a ver para allá y le digo, oye, y le hago, ahí les barato la cara. Se me llevó todas las uñas y me venía haciendo las uñas y todo. ¿Qué le hizo? ¿Pintazo o no? O sea, ¿qué le hizo? ¿Pintazo o no? ¿Se me qué le hizo? Raro. Y llegué y le hice, no, es que viera lo que viene, ay. Y la vara es que ahí estamos, pero eso es una bajadita. Eso, a donde vivía el hombre, Colombo, era una entrada sin salida y eso baja. Ajá. Nosotros estamos en la bajada ahí, en una cruz de calles. Entonces estamos ya por el planché y tenemos al hombre y Falla Links, ¿verdad? Falla Links. Mae, bro, y el hombre... Y lo tenemos y le estamos diciendo, mae, que la vara suya y no sé qué. ¿Quién lo mandó? Y que un poco de picha. Vemos a Colombo que está arriba en la casa con el otro vecino, con el que ya le habían robado también. Con el pescador. Ese mae era pescador. Era un mae que conocía. Ajá. Entonces el hombre llega y dice, mae, jueputa, ya lo tienen ahí, ¿ah? Jueputa. Y el hijo del pescador era el que le habían robado. Y el hombre sale y, mae, lo tienen ahí, lo tienen, qué lindo. Y el hombre llega vuelto loco. Papi, ¿usted se acuerda de mí? No, ah, bueno, entonces, ¡pla! Y le pegan la cara, y descalzo y todo, la cara y todo, pum, y ya lo llevamos. Entonces el hombre llega y dice, ma, voy a soltar la sopa, ma, es que el guachi estaba puesto conmigo, cantándome todo. Y entonces Tyrix lo lleva a punta de pichazos para arriba. A donde el guarda. Y entonces el hombre ya iba vuelto, saña, menticol. Mae, el hombre, Babatak. Mae, pero mae, va. Sí, mentolado, ya iba el hombre totalmente mentolado. Y el mae Tyrix que le dice, mae, llévenos donde el hijo de puta que se está poniendo la vara, que es la picha, y no sé qué, está todo, estamos malísimos. Yo con la bicha aquí de carne, ¿eh? Así es la picha. Mae, y le digo yo, y este mae llega y le dice, mae, vamos a hacer una vara. Le vamos a dar chance que camine hasta la esquina y si usted se cae, le pego un pichazo. Por la que se caiga, le pego un pichazo. Y en lo que vamos así, la vara baja que él. El hombre baja. Baja con cuchillo. DJ Colombo is in this motherfucker. ¿Quién baja con cuchillo? Colombo bajó. DJ Colombo, vuelto colombiano. La vara es que el hombre baja con un cuchillo de los que le dan a uno donde los chinos que usted va a comer y le ponen los cubiertos. Pantarle. Al de mantequilla. Ajá. El hombre bajó con ese cuchillo. El cuchillo de mantequilla. Pero digamos, entonces está todavía en la vara. El cuchillo de mantequilla. Yo pensé que era ya, por lo menos para cortar el pan, mae. ¿Me entiendes? Algo más ya. El de mantequilla. Cuchillo de mantequilla. Para la gente que no sabe que es un cuchillo de mantequilla, pero son los que no tienen filo. Ajá. Okay. Y pero suanto, que tiene un punto a favor. Era de los plateados. Era de metal. Era de metal, ahora. Y el hombre llega y lo estamos pichaseando y Colombo está viendo, bro. El hombre solo está viendo con cólera. Y el mae llega y dice, le decimos, mae, le dice, es que este mae es un arrancado y le dice, mae, ¿qué la picha, contra de que su carro no está viendo, playo? Y no sé qué, mínimo pégale un pichazo a este carepicha, no es que colerón y no sé qué. ¿Qué le hizo? Tome, mae. Espérese, mi hermano. Mae, y el hombre llega y le hace, venga acá, voy a hablar con usted, por favor. Por favor. Mae, no, que... ay, Dios mío. ¿Sabe por qué la hora? Yo le dije, por favor, ey, mae, me quiero meter ahí.
Legalmente el man no le dijo, el man no le dijo por favor, pero le dijo, please. Le dijo de una forma muy amable que viniera, que se hiciera para allá para hablar con él. Permíteme hablarte, ajá, para ver qué era la vara. Permíteme hablarle. Entonces le dice a Tyrex, "Mae, que es la picha suya, güey. ¿Cómo le va a hablar tan persona a este man? ¿Qué le está Batman, una vez que es la picha, pum, y le pega una queca y le dice, "No, güey, que este man es un pura mierda y no sé qué le hace Colombo." "Mae, sí, ¿verdad? ¿Qué es la picha?" No fue así. Termínelo, hijo de puta. Isa, sácame un cuchillo de mantequilla, por favor. Para que la gente sepa. Hay que echarlo. Sácalo. Un cuchillo de alto crema. Ok, ¿cómo ir? Qué caripito. El mae primero le pegó una falla raspata. ¿Sabes? No hable okay, más. Pero. No hable más. No, hable. Vamos a esperar. El cuchillo. Vamos a esperar el cuchillo de mantequilla para que haga la mímica. Mae, qué hijo de puta. Mae. Ok. Para que haga la mímica. Colombo. Colombo del gueto. No. Ma, él lo está contando. Yo le pegué una patada al man antes de todo. Y pero suave. Pero esa vara lo llevé por vacilar. Esa vara yo lo llevé por vacilar. Esa vara no fue en serio. Yo lo llevé por vacilar. Cállese. Este tiene mucho filo. El podcast no es suyo. Ese es el cuchillo. No, este es así el mismo. Enfoque ahí, Bob. Enfoque ahí. El cuchillo. Este es el cuchillo de mantequilla. Madre, bro, el mae llevó este cuchillo. Espérese. Le pegó la pata. Madre, pégale la. Pero levántese. Súbese la silla. Súbese la silla. Súbese la silla para que puedan ver bien. Me subo, después se despicha. No tenemos seguro aquí, man. ¿Qué le pasa a usted? Es que le voy a contar un secreto. Este man no es de pelear ni nada. Este man no es de pelear. Este man no es de pelear ni nada. Entonces... Eso se llama, desde hoy en adelante se llama Ballet Colombo. Ok. Vea, pero le digo una vara, el mae, de ahora en adelante no, desde hace rato ya. Vea, pero espérese. Bob. Y la vara es que el mae llega ahí y ya está claro con el mae, le pegó la patada y pum. Y ¡pam! Ajá. Fue una patada que no tuvo estilo, pero sí se la pegó duro. Real hasta las tetas ahí. Con el cuchillo en la mano. ¡Pam! Ya él está furioso. Ya él está furioso porque nosotros le estamos dando al más. De hecho, a mí se me barató el dedo y todo porque usted sabe que... Oiga, el perro, vuelto loco. Mae, chirula. Colombo, ¡ale! Mae, no, y le decimos... No, hombre, perro, este mae hay que cofalearlo, mae. Como tres veces y en la vara y el hombre ya se empieza a enfermar. Y se le para al frente, perro. Colombo. Con el cuchillo en la mano. Mae. Con el mantequillero. Y el mae llega y le hace... ¿Qué es la picha suya, güey? ¿Usted sabe a quién le está robando? Este hijo de puta, madre, ¿sabe qué? Tome, hijo de puta. ¡Me partió el acto crema! Eso no fue así, mae. Eso no fue así. Yo creo que la forma de cerrar el podcast hoy es... Todos abracemos a Colombo. DJ Colombo. Joaquín Herrera. Un abracito para Colombo. Eso no fue así. Venga, Colombo. Tome el cuchillo. Tome el screenshot. No le el cuchillo porque después de mal nos quiere. Venga, cuñado conmigo. Mi manillo, de mal con ese cuchillo lo que va a matar es un lacto crema.
Yo, esos son los gordos podcasts. Yo, this is DJ Jeremy's Remix King, Costa Rica's Remix King, and the Remix Perfecta. Con el musicario, bam, 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 bam. Again, Rupert Seco, un saludo para todos nuestros patrocinadores. Madre, nada más, lo único que quiero y que me complacería mucho, Toledo, de parte de todos nosotros y el staff que está aquí, que Rupert dijera... bam, bam, brrr. Listo, uno, dos, tres... Y le pego la gente ya, imagina. Respect. Bless up family. Yo don't know. Para que sepan, suave. Rupe con sus chicharrones. Toledo again. DJ Jermis. Con el tomillo. DJ P. Y Colombo con su cuchillo de mantequilla. ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo hizo? Aquí está. Tome el screen de una vez a la foto. Ahí. Yeah, man. Respect para todo el mundo que vea los gordos. Pum, pam, pam, pam. Burr, burr, burr. Es que la historia...